Buenos días. Buenos días a todos. Si os parece, vamos a comenzar ya, que son las 9:05. Pues nada, empezar como siempre dando la bienvenida a este bloque de formación, que es gestión de personas, que nos lo va a dar Miguel, que, bueno, como ya habéis leído el currículum, pues es un experto en temas de gestión de personas y yo creo que nos va a ayudar a todos mucho. Y nada, comentaros que como en todas las formaciones, pues es importante tener el micrófono apagado y las cámaras encendidas, porque vamos a intentar trabajar viéndonos como si fuéramos, como si estuviéramos ahí en una sesión presencial. Y deciros que, bueno, pues va, esta sesión, estas sesiones van a ser un poco más seguidas que otras que habéis participado seguramente, pero que creemos que era oportuno para poder captar un poco toda la esencia del curso. Deciros que la semana que viene, cuando acaben, pues empezará el periodo para ratificar aquellas entidades que quieran recibir acompañamiento en esta sesión y que, bueno, pues también, como sabéis, es importante hacer las tareas que mande Miguel y hacer el autodiagnóstico, aquellos que no lo habéis hecho todavía, y hacer la evaluación también del autodiagnóstico. Así que, Miguel, cuando quieras, puedes empezar. Pues muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y a todas. Pues como os anunciaba Pedro, pues vamos a tener como tres sesiones de 2 horas, aproximadamente 2 horas y un poquito. Y un poco la idea es tocar algunos elementos que tienen que ver con la gestión de las personas, ¿no? Con la gestión de nuestros equipos dentro de nuestras organizaciones. Evidentemente no podemos tocar absolutamente todo, ni podemos profundizar absolutamente en todo, ¿no? Pero sí creo que, bueno, ciertas cuestiones que vamos a trabajar y que ahora, bueno, vais a ver, y un poco recogiendo vuestro autodiagnóstico, sí manifestabais de una forma, y Pedro me puede corregir, que lo tiene seguro mucho más certero que yo, sí venía un poco una serie de elementos que es lo que vamos a tocar a lo largo de estas 3 jornadas, ¿no? Y todos, de alguna forma, mayoritariamente veníais indicando que, bueno, pues que sí que teníais temas de modelos organizativos, descripciones de puestos, que sí hacíais procesos de selección como procesos en sí mismo y que, bueno, quizá no tanto temas que tienen que ver con el clima organizacional o el clima laboral, ¿no? Sean un poco los elementos que vayamos a tocar. Como sois bastantes personas y sois bastantes entidades, claro, un poco en Petit Comité hablando con Pedro, decía, ojo, pues no sé si todas las personas que estáis presentes esta mañana pues tenéis conocimiento directo, trabajáis directamente con personas, con profesionales y por lo tanto tenéis responsabilidades en ello, ¿no? Por lo tanto, os vamos a lanzar una pequeña votación simplemente para que me ayudéis a ubicarme, es decir, si tenéis o no tenéis responsabilidades, se acaba de iniciar, o sea, para hacer una votación, y simplemente si tenéis o no tenéis responsabilidades. Dios, es que nunca hice esto y estoy súper emocionado. Sí, no, sí, Dios mío, qué barbaridad. Vale, como somos bastantes, sí que vamos a intentar hacer una cuestión. Tenemos un chat, entonces sí, a mí me gusta mucho lo que es el diálogo, porque si no suena como que alguien os está soltando os viene a contar un cuento, pero me interesa mucho que podamos interaccionar dentro de las dificultades que tenemos de ser tantas personas y a través de videollamada. Entonces, os pediré por favor que cualquier cosa que tengáis dudas, cualquier aportación, me la indicáis por chat, iré leyendo, o si no, pues directamente activáis el micrófono y lanzáis vuestra pregunta, y si lo sé responder, os lo respondo en el momento, y si no, os prometo que me trabajaré la respuesta para darla en otro momento. Pues tenemos básicamente, os lo digo, el 71% de las personas que habéis contestado, el 86%, el 72% sí tiene responsabilidades directas en temas de recursos humanos, gestión de personas, y el 13% no. Bueno, esto me da una pequeña idea. Voy a compartir mi pantalla y vamos, si os parece, vamos a arrancar. Entiendo que todos estáis viendo en este momento la presentación, ¿es correcto? ¿Sí? Bien, sí, sí. Pues, gracias. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a trabajar en estas 3 sesiones express, ¿no?
Pues un poco lo que he diseñado, que tiene que ver con ese autodiagnóstico, pues habrá una primera parte que tenga que ver con esto de lo que llamamos la organización de las personas, ¿no? Antiguamente era el departamento sociolaboral, luego pasó a ser el departamento de recursos humanos en los 80-90 y ahora estamos hablando ya de la gestión del talento, ¿no? Sin meterme en esos temas de filosóficos y de organización, vamos a revisar cuestiones que tienen que ver con nuestras estructuras organizativas. Vamos a ver cosas que tienen que ver con las descripciones de puestos de trabajo, que a buen seguro, por vuestro autodiagnóstico, todos tenemos modelos organizativos, todos tenemos DPTs, pero sí que me gustaría, sobre todo, que si os sirve para dos cuestiones muy sencillas. Para una es para ratificar que lo que tenéis es perfecto, es maravilloso y os genera valor, o aquellos ámbitos que podáis detectar que en función de cuestiones que vayamos abriendo, pues podáis ver que hay, bueno, pues que hay ciertos niveles para poder mejorar, ¿no? Y luego algo que muchas veces no me estoy encontrando en las entidades, pero para mí, desde mi perspectiva y mi experiencia, me parece capital, que tiene que ver con esa organización interna, ¿no? Lo que llamamos habitualmente los MOIs, Manual de Organización Interna, en detrimento de una otra cosa que se llaman los Reglamentos de Régimen Interno, ¿no? Habrá un segundo ámbito de trabajo, que será todo lo que tiene que ver con la parte de selección de personas. En este caso, todos seleccionamos personas, pero sí que vamos a ver cuál sería ese itinerario, qué herramientas podríamos utilizar y las modalidades que podemos incorporar dentro de para hacer una selección de personas, pues que sea lo más satisfactoria posible para la organización y para las personas que se incorporan a la organización. Y luego habrá un tercer elemento, que es el clima laboral y organizacional. Son diferentes realmente, ¿no? Pero básicamente es todo lo que tiene que ver con el saber cómo estamos de salud en la organización, ¿no? Tanto desde la percepción de los trabajadores, de nuestros equipos humanos, como desde la percepción que tenemos como propia organización. Aunque son tres bloques, podemos pensar que hoy será un bloque 1, mañana será el bloque 2 y el próximo martes será el bloque 3. Sí y no. Os traduzco. Como no sé exactamente cómo iremos avanzando en todo esto, es posible que el bloque 1 lo acabemos mañana y que mañana también tengamos parte del bloque 2 y el final del bloque 2 lo tengamos en la próxima semana junto con el bloque 3. ¿Vale? Entonces será como un to be continued. ¿Sí? Bien, pues... Para poder explicaros y darnos un poquito de suelo, me he basado en un autor que se llama Henry Mintzberg, al que, bueno, comparto muchas ideas y creo que nuestro sector, bueno, pues tiene una mirada que creo que es de utilidad, aunque no es especialista, evidentemente, en el sector ni tampoco en la economía social, pero sí que creo que aporta algunas de las cuestiones que son relevantes en nuestras entidades, ¿no? Y lo primero que nos dice, y que creo que es importante porque estamos hablando de organización, ¿no? Organización de las personas, y nos habla de que una organización es un conjunto interrelacionado de actividades entre dos o más personas. Es decir, somos organización desde el momento que somos dos o más personas que interactuamos y que tenemos objetivos comunes y nos estructuramos y nos repartimos para poder lograr ese objetivo. Esto es una organización, por lo tanto, aquí el tamaño no importa, con que seamos dos y tengamos un fin común, pues ya seríamos una organización, ¿no? Pero luego hace una afirmación que me encanta personalmente y dice que las organizaciones no existen. Y parece como contra natura, ¿no? ¿Cómo que las organizaciones no existen? Si yo tengo una organización, si tiene un logotipo, si tenemos una infraestructura. Él parte de una base que es que no existen las organizaciones, existen las relaciones. Es decir, somos seres relacionales, las organizaciones dependen de nosotros, es decir, del factor humano, y por lo tanto existen estas relaciones. Y nos caracterizamos cualquier organización del mundo mundial porque somos imperfectas y tenemos necesidad continua de adaptación al entorno, a los requisitos de nuestros financiadores, a los requisitos de nuestros usuarios, de sus necesidades, y por lo tanto estamos en continuo proceso de adaptación. Por lo tanto, lo que hoy me es útil, a lo mejor dentro de 10 años ya no me es útil y tengo que continuamente readaptarme o reinventarme. Y yo creo que es algo que todas las entidades que estéis presentes, si echáis la vista atrás a cómo eres hace 10 años, pues cambios importantes seguro que ha habido, ¿no?
cuando hablamos de organización y hablamos de las personas, normalmente hablamos de la organización formal, ¿no? Pero es que realmente las organizaciones conviven dos tipos de organizaciones, y valga la redundancia, que son las organizaciones formales y las organizaciones informales. Cuando hablamos de las formales, que es realmente lo que nos vamos a centrar, no las informales, lo que nos dice el autor es que es aquella que es planificada y que se establece un conjunto de normas, estructuras y procedimientos que permiten ordenar las actividades propias de la organización. Y mucho de lo que vamos a ver tiene que ver con ordenar, tiene que ver con estructurar y tiene que ver con normativizar, ¿vale? En el sentido no peyorativo de la palabra, sino la necesidad que tenemos de tener esos flujos de cómo funcionan las cosas en nuestras organizaciones. Y luego sí que hablamos de las organizaciones informales, entendidas como esta organización que es paralela a nuestra organización y que surge entre las relaciones que se generan entre los propios compañeros, ¿vale? Porque tenemos intereses comunes, por aficiones, por amistad, porque vemos la realidad de una forma diferente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de una organización, las organizaciones que tenemos en nuestras entidades, nuestra propia organización, siempre se fundamenta en dos tipos, la informal y la formal. Y esto es lo que nos da como resultado que tengamos lo que llamamos la organización real. Por lo tanto, tenemos que tener claridad de que estos dos tipos de organización conviven en nuestras entidades. No sé si os pasa, pero a mí, cuando estoy con entidades, siempre subyace la organización informal y cómo la organización informal puede estar afectando o puede estar condicionando muchas veces la organización formal. No sé si me captáis más o menos por dónde puedo ir, ¿no? Pero desde cómo nos relacionamos, esos grupos que surgen de las relaciones informales, a veces, bueno, pues pueden ser incluso un lobby de presión a la organización formal. No es ni bueno ni malo, ¿no? Esto sería una estructura formal, lo que estáis viendo aquí, es decir, esto es lo que veis como organigrama, y luego veis como la organización informal son estas relaciones que se generan y que normalmente no tienen nada que ver ni con jerarquías ni tienen que ver con estructuras, tienen que ver, pues, como os decíamos, por afinidades, ¿vale? Y por cercanías. Si hablamos de la organización formal versus organización informal, estamos diciendo que primero la formal la establece la dirección, en nuestro caso puede ser la junta directiva, puede ser la gerencia, si tenemos gerencia, pero bueno, siempre se establece desde los órganos más altos que tiene una organización. La informal, evidentemente, tiene una generación espontánea, ¿no? Las relaciones las marca la posición jerárquica en la formal. En cambio, la informal son por relaciones de amistad. Las actividades que se hacen en una organización las marca también, pues, la dirección. Y en la informal se realizan voluntariamente, ¿no? Perseguimos fines, bueno, empresariales, organizacionales de nuestras entidades, ¿vale? Y no tienen, y en las relaciones informales, pues no se tienen por qué perseguir tales fines, ¿no? La comunicación sigue cauces jerárquicos, esto es muy relevante, es decir, ¿de qué hablamos, con quién hablamos y cuándo hablamos? En la informal debería estar totalmente definido, en cambio en la informal, pues se establece por conversaciones espontáneas. Me imagino que en algún momento habéis vivido cuestiones tipo, hay conversaciones que se tienen que dar, pues me lo estoy inventando, en un equipo multidisciplinar, por ejemplo, que sabemos de lo que tenemos que hablar, que tenemos que hablar de las personas con las que trabajamos, donde estamos haciendo estudios de caso de una persona, y a veces esas mismas conversaciones se dan fuera de estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues no es ni bueno ni malo, pero son hechos que se dan y en ocasiones, pues bueno, puede generar cierta rumorología o ciertos ruidos en la organización, ¿vale? Los grupos se suelen formar por departamentos, por áreas, ¿vale? Dentro de las formales y las informales, evidentemente, por la parte relacional. Cuando hablamos de la gestión de personas, siempre pongo el mismo ejemplo, que es que no nos dedicamos a fabricar tornillos ni fabricamos coches, sino que lo que hacemos es prestar servicios. Y por lo tanto, como prestamos servicios sin el factor humano, sin el talento de las personas que estamos en las organizaciones, esto no es posible, ¿no? Por lo tanto, es capital todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestros recursos, con la gestión de las personas. Y en este sentido, tenemos que tener muy claro el cómo queremos gestionar nuestras personas. Y para eso hay una serie de espejos en los que nos tenemos que ver, ¿no? Por un lado está
la misión, o sea, a qué nos dedicamos, ¿no? La razón de ser de nuestra organización, ¿no? Esa visión que tenemos a medio, a futuro o a largo plazo, esos valores, y todo eso lo vamos a articular desde nuestras estrategias que todas las organizaciones tenemos, y las vamos a poder operativizar a través de objetivos. Es muy relevante lo de la estrategia, es decir, realmente nuestra estructura organizativa, nuestro modelo organizativo, tiene que dar respuesta al futuro que queremos en nuestra organización. Por poneros un ejemplo, si tengo una visión de que mi organización quiere ser referente dentro, no sé, del ocio alternativo para personas con diversidad funcional en la comunidad autónoma de X, y tengo una carencia de que posiblemente, que a lo mejor no tengo bien definido mi modelo de intervención, pues esto me tiene que dar recursos y me tiene que dar ideas de que mi estructura organizativa igual la tengo que modificar, es decir, la tengo que adaptar a esa estrategia que yo quiero alcanzar y por lo tanto en la cual yo quiero ser referente. ¿Sí? ¿Más o menos me vais siguiendo? Exactamente, por eso la mañana no podemos hacer nada, lo tenemos que ver sí o sí. Alguien pregunta si toda la información la voy a enviar luego, si no, preocuparos, perdona, no os lo anticipé. Es decir, todo lo que vais a ver, más otras cosas que no vais a ver, pero que os voy a indicar, que van a ser herramientas para que podáis utilizarlas, todo esto lo vais a tener a vuestra disposición. Hoy no vais a tenerlo, sino a partir de mañana, que tengamos la segunda sesión, tendréis toda la información. ¿Sí? Bien, por lo tanto, vamos a centrarnos en la organización formal, ¿vale? Y esta va a ser el eje en el que nos vamos a mover constantemente y vamos a dejar de lado lo que es la organización informal. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que para gestionar adecuadamente nuestra organización necesitamos una estructura organizativa. Y cuando hablamos de estructuras organizativas, hablamos de organización formal y hablamos de una herramienta que todos conocéis y que estáis seguro que hartísimos de ver, ¿no? Que son los organigramas, que es la representación más sencilla que tenemos o la herramienta más sencilla que tenemos para representar cómo sería nuestra estructura formal. ¿Qué tiene que tener nuestro organigrama? ¿Qué tiene que tener ese dibujo que nos tiene que mostrar? Importante, nos tiene que mostrar cuáles son las relaciones en línea o jerárquicas. Cuando hablamos de línea, hablamos de esas relaciones horizontales. Cuando hablamos de jerárquicas, hablamos de esas relaciones verticales, ¿vale? Luego veremos tipologías de estructuras organizativas, pero es relevante que tengamos que tener que ese dibujo nos tiene que mostrar esto de una forma clara y precisa. Tiene que además mostrarnos relaciones funcionales, es decir, relacionadas con la función que se desempeña. Si yo tengo que atender a algo que tiene que ver con la administración, porque en cualquier organización existen tres niveles, la estrategia, la gestión y la intervención barra prestación, pues esas funciones tienen que representar esos tres niveles, lo que tiene que ver con la estrategia, lo que tiene que ver con la gestión y lo que tiene que ver con la prestación barra intervención. Debería reflejar también los que son las relaciones de staff o de apoyo, es decir, son personas que están vinculadas a departamentos barra áreas cuya función es de asesoramiento. Os pongo un ejemplo muy sencillo para que entendáis lo que sería una relación de staff o de apoyo. Habitualmente en las entidades tenemos equipos multidisciplinares. Un equipo multidisciplinar sería lo que sería un staff. Es decir, en sí mismo un equipo multidisciplinar no es un puesto, sino que es un equipo, es decir, es un área, ¿vale? Donde confluyen otros puestos, donde se hacen cosas. O puede haber un equipo de coordinación, o puede existir un equipo de dirección. Es decir, estos equipos normalmente son staff, ¿vale? Son staff de apoyo a la propia organización. Relaciones de comunicación, lo que antes estábamos indicando, es decir, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Con quién me tengo que comunicar? ¿Cómo se transmite esa información? Bueno, pues son cuestiones que los organigramas me tienen que ayudar a tener claridad sobre todo esto, ¿no? Y luego estamos hablando de lo que se llama técnicamente la tecnoestructura, que sé que es una fatal, ¿vale? Pero realmente es el conjunto de esos técnicos o profesionales que comparten ámbito de desempeño, ¿no? Pues personal de atención directa, trabajadores sociales, ¿no? Por poner ejemplos. Si vamos a los organigramas ya, si nos metemos en ellos, nos vamos a encontrar
creo que esto os está molestando, nos vamos a encontrar fundamentalmente que vamos a tener organigramas conforme el alcance. Es decir, podemos estar hablando de organigramas generales que afectan a toda la organización, ¿de acuerdo? O podemos estar hablando de organigramas parciales, que solo cogen una parte de la organización. Lo habitual que en nuestras organizaciones es que tengamos organigramas generales, es decir, que afectan el mismo modelo, afecta a toda la organización. Sí es cierto, desconozco, sé más o menos qué entidades participáis, pero desconozco vuestros tamaños, pero sí que es cierto que en ocasiones cuando sois entidades que tenéis un tamaño muy grande y que estáis ubicadas en diferentes ámbitos geográficos, suele haber como un organigrama general y luego por cada uno de las áreas geográficas suele haber luego un organigrama más específico, ¿vale? Pero todos están comunicados y todos tienen su nexo de unión con este organigrama general, ¿sí? Según el contenido, pueden ser estructurales o funcionales o incluso lo que se llaman personales. Ojo, cuando hablamos de personales es que ponemos el cargo e identificamos quién es la persona que ocupa ese cargo. Es siempre muy relevante en un modelo organizativo definir cuáles son los puestos por encima de las personas. Por lo tanto, aquí el valor está en el puesto, no en la persona. Luego hablaremos un poco más en detalle de todo esto, ¿no? Y luego, ¿cuáles son las formas que tienen los organigramas? Hay bastantes más de las que vamos a trabajar o vamos a abrir hoy, ¿no? Pero voy un poco a las que más habitualmente tenemos en nuestras entidades, que son las verticales, las horizontales, mayoritariamente entre verticales y horizontales se reparte el pastel, y luego estaría el tercer nivel, que hay bastantes menos, que son las circulares. Luego hay mixtas, ¿vale? Y hay, bueno, unas cuantas más, pero nos vamos a centrar simplemente en estas tres. Cuando hablamos de las verticales, seguro que ahora con los dibujos os sentís un poco más identificados. Cuando hablamos de las verticales, lo que estamos diciendo es que son organigramas que representan los puestos de mayor categoría, es decir, donde están los mayores puntos de decisión, es de arriba y van descendiendo por nivel de autoridad, ¿vale? Por lo tanto, normalmente estos son los más habituales que solemos encontrarnos, ¿no? Por encima de la dirección, nuestras entidades, cuando somos asociaciones, evidentemente, pues suele estar la junta directiva, y por encima de la junta directiva está el órgano rector, que es la asamblea, ¿no? Y a partir de ahí cae todo de una forma estructurada, ¿sí? Tenemos los horizontales, ¿vale? Que básicamente se construyen situando a la izquierda los puestos y desplazándose a la derecha en líneas verticales, cada vez más alejados del lado izquierdo a medida que disminuye su rango. Es una forma de voltearlo directamente. Esto es vertical, lo volteo y lo hago horizontal, ¿sí? Pero aquí sigue imperando la jerarquía. Hay direcciones, hay mandos intermedios, ¿vale? Y luego, pues lo que solemos poner muchas veces, que es personal de atención directa. Cuando hablamos de las estructuras, si hablamos de las estructuras horizontales y verticales, hay un par de cositas que es simplemente por remarcar, que seguro que lo tenéis todos como súper claro. Por un lado están lo que llamamos los tramos de control, ¿vale? El tramo de control es el número de subordinados que reportan directamente a un puesto superior. Por ejemplo, si estamos hablando de, pues tengo un servicio de atención diurna, normalmente podemos tener un responsable de atención diurna y en ocasiones lo que ponemos es personal de atención directa. Bien, y ahí metemos muchas veces a todo lo que es personal de atención directa. Léase cuidadores, léase monitores, etcétera, etcétera. Bien, perfecto. Esto es como a veces lo estamos haciendo. Claro, no es lo mismo tener a 5 personas de atención directa que tener a 50. Evidentemente, el tramo de control me da esta información. Cuando tengo que gestionar un grupo muy grande de profesionales, a veces el tramo de control lo que me está diciendo es, oye, creemos que puede haber un cuello de botella y por lo tanto es necesario que esto lo abramos, es decir, que no podamos tener, no, que una persona no pueda estar gestionando, pues imaginaros a 50 personas de atención directa y por lo tanto tengamos que crear coordinaciones intermedias, etcétera, etcétera, para que esto no genere, insisto, cuellos de botella en los puestos de responsabilidad, ¿vale? Y luego está el concepto de autoridad, ¿vale? Que es el derecho, esto es importante, el derecho organizativo a tomar decisiones y a decidir al personal básicamente lo que tiene que hacer, ¿no?
y las autoridades residen en los puestos más que en las personas. Esto es una obviedad, pero muchas veces perdemos un poco el foco. Es decir, la autoridad reside en el puesto, no en la persona. Y vais a ver alguna cuestión que luego lo vamos a ver más en detalle, de la diferencia, cómo diferenciamos o cómo tenemos que diferenciar que las organizaciones necesitamos los puestos, las personas ocupan los puestos y no generamos puestos, no generamos un puesto para la persona. No sé si me he explicado. Es decir, me he encontrado en bastantes ocasiones donde se definen puestos que es la definición del puesto de la persona, cuando lo que tengo que definir es el puesto y luego tengo que ver quién es la persona que puede ocupar dicho puesto, porque lo que tengo que atender es a las necesidades que tiene la organización. ¿Sí? Y luego viene la tercera, que es la menos habitual, que son los organigramas circulares. ¿Vale? Y está básicamente, se genera a través de círculos concéntricos, donde también puede haber cierto nivel de jerarquía, donde la autoridad máxima se genera en el centro del diagrama y el nivel jerárquico disminuye a su vez que se acerca a la periferia. Hay una segunda versión de los organigramas circulares, que es el que creo que tiene más sentido en nuestras organizaciones, que es imaginar lo siguiente. Imaginaros que en vez de poner en el centro la dirección, ponemos a las personas. Es decir, ponemos a las personas con diversidad funcional. Si ponemos en el centro las personas con diversidad funcional, tiene que atender a dos lógicas. La primera es porque esto lo dice mi misión, ¿no? En muchas de las misiones que he leído, que seguro que muchas no he leído las vuestras, pero me imagino que no serán muy diferentes, hablamos de mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y decimos que ponemos a las personas en el centro de la organización. Bueno, pues una forma de dar respuesta a poner en el centro a las personas, una forma, hay más formas, es que ponemos en el centro de este sistema organizativo, ponemos a las personas. Y por lo tanto, alrededor, a través de tramos, círculos concéntricos, aquí están el resto de profesionales y estaríamos ubicados en función de cómo nos relacionamos, ¿para qué? Para dar respuesta a las necesidades y expectativas que tienen, en este caso, las personas con las que trabajamos. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Aquí lo tenéis. Este sería un caso donde pondríamos al usuario en el centro, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos evitando que existan jerarquías, ¿vale? Y lo que estamos buscando es el trabajo a través de la relación, es decir, a través de las coordinaciones. Esto en esencia es, creo que es muy visible, ¿no? Y fácilmente decimos, pues parece que es muy interesante. Sí es muy interesante, sí trabajar desde la coordinación es algo que suscita normalmente mucho interés, pero también os puedo adelantar que estos modelos, los modelos circulares, suelen funcionar solo en aquellas organizaciones que son muy, muy, muy maduras y han pasado por procesos de organizaciones verticales, horizontales, y tienen un sistema organizativo como muy maduro, porque si no suele llevar al caos, porque al final hay tomas de decisión, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿y esto quién lo decide? Entonces a veces genera pequeños debates internos, pequeños ruidos y a veces pues frustraciones en las organizaciones. Bien. Si tenemos que pensar en cómo debería ser nuestro organigrama, vamos a generar una serie de claves. Y lo primero, que no lo más importante, es el orden. Es decir, tiene que estar bien estructurado, ya sea horizontal, ya sea vertical, ya sea piramidal, ya sea el sistema que sea, pero tiene que estar muy bien ordenado, ¿vale? Y tiene que ser muy visible y muy entendible a primera vista, ¿vale? Y tienen que estar identificadas muy bien las relaciones, es decir, si hay un equipo, este equipo con quién se relaciona de la organización. Si hay un puesto, si hay un área, si hay un departamento, esto es como con qué otras áreas, con qué departamentos, con qué otros puestos se relacionan de la organización. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, debería ser conciso, tenemos que ser concisos. Es decir, no demasiado extenso. Y esto es entre comillas, ¿no? Porque te va a depender un poco también de,
de ya no del número de trabajadores, sino de la, del tipo de organización que somos. En nuestro caso, pues, tiene mucha influencia, pues, el número de servicios que tenemos, por ejemplo, ¿vale? Pues si estamos centralizados o descentralizados, centralizado, entiéndase, porque compartimos el mismo espacio, la misma infraestructura, o descentralizado porque estamos, pues, en muchos espacios, ¿no? Es decir, pues estamos en diferentes ciudades, etcétera, etcétera. Vale, por lo tanto, es muy importante es que sea conciso y que pueda reflejar todos los niveles que existen en la organización en una sola página, es decir, a simple vista, ¿vale? Y para mí el más importante, y para mí sería el primero, que tiene que ser claro. Si a primera vista un trabajador de la organización lo ve y no lo entiende, es que no es claro. Esto es lo de cuando creemos, ¿no? Decimos, jo, pues que parece mentira que no lo entiendas, es muy fácil de entender, ¿no? Esto es el principio de comunicación, ¿no? El emisor, ¿no? Y el receptor, ¿no? Si el receptor no lo entiende, el emisor le dirá, jo, es que no tienes ni idea, ¿no? Bueno, si el receptor no entiende el mensaje, posiblemente el emisor no lo está haciendo del todo bien. Entonces, siempre haceros una pregunta. ¿Los organigramas que tenéis en vuestras organizaciones son claros? Es decir, todo el mundo los entiende, no hay ningún tipo de dificultad con esto. Es decir, ojalá lo vean y dice, jo, pues fíjate, ya sé dónde estoy y ya sé dónde están mis compañeros y aparte sé cuando tengo que pedir cosas, a dónde tengo que ir o a dónde tengo que dejar de ir, ¿no? Bien. Por lo tanto, una serie de pasos para, primero, para verificar que el modelo organizativo que tenéis, es decir, vuestro organigrama es perfecto, es maravilloso, o para ver dónde podéis mejorar vuestra estructura, ¿no? Pensad en lo siguiente, y esto me conecta mucho, no sé si muchos de vosotros, me imagino que sí, tenéis sistemas de calidad certificados, ¿no? Ya sea por modelos FQM o ya sea por modelos ISO. Normalmente, en la ISO, por ejemplo, pues te suelen pedir que tengas el organigrama, ¿no? Voy a ridiculizarlo un poco, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nos ponemos a pintar el dibujito, ¿vale? Y ponemos las cosas que nos piden, porque al final lo que queremos cumplir es con un punto de la norma, para que no tengamos lo que llamamos una no conformidad, no tengamos un problema con la auditoría. Vale, perfecto. Pero pensad que un organigrama es el resultado de... Es decir, para llegar a cuál es el modelo organizativo que necesitamos, no es ponerme a pintar, sino que es analizar cómo es mi organización. Primero, cómo es mi organización. Segundo, si es y responde a la misión, visión y valores de mi organización. Porque a lo mejor no responde a ello y creemos que está respondiendo. Y luego la estrategia. Oye, en los próximos 3 años, ¿dónde creemos que vamos a estar? Y con esta estructura organizativa damos respuesta. ¿O esto va a ser un lastre para que podamos hacer cambios en la organización? Por lo tanto, esta primera reflexión es fundamental. ¿Cuál es el tipo de organigrama que yo necesito? Yo a lo mejor digo, jo, me encantan los circulares, porque convenían con mi forma de entender una organización, pero es que a lo mejor mi organización no puede estar en ese modelo. A lo mejor mi estructura organizativa y mi futuro a corto o medio plazo, este tipo de organización pues va contra la organización, ¿sí? Otra cuestión importante, cuando tenemos claro cuál es mi modelo, construyelo desde arriba, empieza por arriba, si es jerárquico o horizontal, y si es circular, empieza por el centro, es decir, empieza siempre por arriba, con el circular empieza por el centro. O sea, no empecemos a dibujar cosas, ¿no? Desde lo que más fácil veamos, sino que empecemos desde arriba, ¿no? Define los departamentos y áreas funcionales de tu organización. Fijaros, no sé si a veces os ha ocurrido lo de decir, jo, ¿qué es un departamento? ¿Qué es un área? ¿No? Y a veces encontramos departamentos y a veces encontramos áreas, ¿no? Y a veces no sabemos cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? Sin meterme tampoco en grandes historias, cuando hablamos de departamento, estamos hablando de un ámbito. Por ejemplo, antes os decía, tenemos que dar respuesta en una organización a 3 niveles, a la estrategia, el enfoque de futuro, a la gestión y luego a lo que tiene que ver con la prestación barra intervención. Bueno, pues los departamentos es donde es, digamos, que el envoltorio que da respuesta
a cada uno de estos tres elementos. Y a su vez, los departamentos se pueden deconstruir en áreas. Y esto tiene sentido cuando los departamentos son muy grandes. Traducido. Yo puedo decir que tengo un departamento de administración. Y dentro del departamento de administración tengo un área de personas, tengo un área económico-financiera, tengo un área de proyectos, tengo un área de lo que sea. ¿Sí? Y esto tiene sentido cuando tengo un departamento muy grande. O sea, tengo un ámbito muy grande y por lo tanto necesito deconstruirlo. Cuando no necesito deconstruir, pues a lo mejor directamente me voy a áreas y desde ahí lo resuelvo. ¿Vale? Si ya tenemos esos espacios construidos y los tenemos claros, a partir de ahí vendría el definir los puestos. Decir, oye, ¿y cuáles son los puestos que están aquí? Es decir, cogiendo el ejemplo que antes ponía, si yo tengo un departamento de administración, ¿qué puestos tengo en ese departamento? Pues, ¿tengo un responsable de administración? No lo tengo. ¿Tengo un responsable por cada una de las áreas que he dicho que he generado? ¿Tengo administrativos? ¿Tengo técnicos? ¿Qué tengo? Si tengo un servicio de centro de día, de residencia, de ocupacional, ¿cómo lo tengo estructurado? Y en algunos casos diréis, jo, Miguel, pues muy fácil, porque fíjate, tengo un financiador que es que es público y que me está contando cuáles son los profesionales que tengo que tener y cuáles son los ratios. Digo, jo, estupendo, sabes que tienes que tener una serie de profesionales, a lo mejor una serie de ratios, pero aquí hablamos de puestos. Por lo tanto, a veces el puesto no necesariamente tiene que ver con la categoría profesional, con la denominación de la categoría profesional. Son los puestos que tú defines en tu organización y que tienen que ver con cómo es tu organización y tiene un enganche muy preciso con tu cultura. Es decir, si vamos a convenio colectivo, luego lo veremos en otro sitio, si vamos a convenio colectivo, al general, no aparece en ninguno de los grupos, aparece que hay un puesto que se llama gerencia, pero en muchas entidades tenemos un puesto que le llamamos gerencia, ¿no? Por lo tanto, no está respondiendo en este caso a un convenio colectivo, que te dice, oye, hay un grupo 1, directivos, y jo, tú ahí ponte lo que tú veas, lo que tú entiendas, ¿no? Lo que tú necesites. Pero muchas de las entidades tenemos el puesto de gerente, ¿no? E insisto, no viene definido como tal. Simplemente que es un puesto que nosotros, a ver, no hemos inventado, pero que lo hemos generado. Y no está atendiendo una categoría profesional. ¿Sí? 5. Define cómo debes conectar los puestos y los departamentos y áreas. Es decir, ¿cómo se van a conectar? A mí me gusta mucho lo siguiente. Es decir, cuando hablamos de lo que nos explica a nosotros, a nuestras entidades, es la prestación. Es decir, todo lo que hacemos para mejorar la calidad de vida de nuestras personas, ¿no? Personas con diversidad funcional. Solo podemos tener una buena intervención, una buena prestación, si existe una buena gestión. Por lo tanto, la gestión, cuando hablo de la gestión, estoy hablando de todo lo necesario. Es decir, estamos hablando de compras, de proveedores, estamos hablando de gestión de personas, estamos hablando de administración, de proyectos, de nómina, estamos hablando de tesorería, hablamos de todo esto. Cuando todo eso está al servicio de la prestación. Por lo tanto, estamos pensando en cuestiones como, oye, si ahí tengo algo que tiene que ver con administración, ¿cómo conecto todo esto con la parte de prestación, con la parte de intervención, con mis servicios, con los servicios que son estructurales? ¿Sí? Definamos después qué equipos o staff tienes en tu organización. Insisto, en casi todos estoy convencido de que tenéis equipos multidisciplinares, ¿no? En otros tendréis equipos de dirección o equipos de coordinación o equipos técnicos. Bueno, pues es muy interesante que esto quede reflejado en el modelo organizativo. No siempre me encuentro en las organizaciones que esto está definido. Sí opera, sí existe en las organizaciones, pero no está definido como tal, ¿no? Por lo tanto, esto tiene que aparecer en el modelo organizativo. Y añade un enfoque de visión global. Es decir, y lo dejo aquí escrito porque es muy importante, es decir, asegúrate de que la estructura abarca todo tu personal y que ellos pueden identificarse dentro de la organización. Y esto me parece capital, es decir, yo soy trabajador de una organización y tengo que verme en el organigrama. Entonces es muy, muy relevante porque esto va a ayudar a que todas las personas de la organización nos ubiquemos en la organización. ¿Sí?
Más o menos se entiende, ¿no? Esperar, tengo aquí en el chat. Ah, vale, me hacen una pregunta, os voy a contestar. Maika, bueno, creo que la estáis viendo. Buen día, tengo una duda. ¿No es posible compatibilizar un organigrama vertical con el hecho, no es posible, con el hecho de que una persona cuando esté en el centro de todos? Vale, bien. Sí, es totalmente posible. De hecho, es bastante habitual que tengamos una estructura de personas verticalizada, que esto nos va a ayudar a tema de toma de decisiones y ser muy operativos, y esto no es para nada, pero ni de lejos, incompatible con que tengamos a la persona, a que nuestro cliente, la persona con discapacidad, esté en el centro de la organización. O sea, para nada, o sea, no tiene que ver. Es más, os decía antes que los modelos circulares podemos poner, en este caso, a la persona con discapacidad en el centro y funcionamos como equipos, ¿vale? Pero os dije que había otros métodos, ¿no? Otros métodos que dan coherencia al hecho de decir que tiene que ver con poner al usuario en el centro de la organización, ¿no? Pues sin querer meterme en otros caminos, pero entiendo que todos conocéis modelos de calidad de vida, planificación centrada en la persona. Entonces, bueno, son modelos de prestación, de intervención, que sí, desde la filosofía en la que se asientan, ponen al usuario en el centro de la organización. Entonces, bueno, Maika, no sé si te contesté, espero que sí, y si no, me vuelves a preguntar e intento precisar algo más si lo necesitas. Vale. Tenemos claro cuáles son los pasos y ahora vamos a hablar de qué herramientas podemos utilizar. Hay una serie de herramientas, hay muchas herramientas para poder dibujar los organigramas, pero yo os he puesto, bueno, los que creo que son los que se suelen utilizar más habitualmente, ¿no? Y no están ordenados por volumen de uso. Hay una aplicación que es una herramienta que se hace vía online, que se llama LucidChart. Aquí tenéis, bueno, cuando lo veáis tenéis el enlace, y que me permite crear pues, los organigramas en línea, ¿vale? Hay una versión gratuita de que te deja 7 días, y en 7 días lo puedes pintar y ya te queda, y luego es una versión de pago, ¿vale? Pero, bueno, LucidChart es muy sencillito. Hay otro que no sé si lo conocéis, pero que suele estar en el paquete Office, que me imagino que muchos de nosotros tenemos el paquete Office, que es el Microsoft Visio. El Microsoft Visio realmente está dentro del paquete Office, como una extensión con otra aplicación que se llama Microsoft Project, que no sé si os suena, Project para gestión de proyectos, y Visio me permite generar organigramas, diagramas de flujo, es decir, me da muchas potencialidades, no es complicado de usar, ¿de acuerdo? Tiene alguna complejidad, pero bueno, que digo que es bastante intuitivo, y básicamente los que hacemos estructuras y diseñamos estructuras o hacemos reingeniería de estructuras y cosas parecidas, solemos utilizar mucho el Visio, ¿vale? Entonces, bueno, es otra herramienta. Otra herramienta que también tiene una versión gratuita y que es bastante sencilla es Pidoco, ¿vale? Es una herramienta de colaboración, también online, y, bueno, la podéis testear. Tiene una versión free y luego está el to pay, ¿vale? Estas cosas ocurren. Y luego dos herramientas que creo que son las que más me he encontrado. Google Docs, las herramientas de Google, o sea, Word. En Word puedes generar organigramas. Sí es cierto que está bastante limitado en algunas formas de poder trabajar con ellos, pero bueno, es una herramienta que está muy bien, aparte que es, bueno, que es atractiva, es decir, genera modelos que, bueno, son visibles y también es interesante que los modelos organizativos sean atractivos, ¿no? Y luego otra, que me imagino que también conocéis todos fundamentalmente, que es el PowerPoint, ¿vale? PowerPoint a partir de la versión 2007, ¿vale? Esto lo vais a ver porque tenéis una extensión, pasó de PPT a PPTX. Bueno, pues en la PPTX tenéis un asistente que os permite generar organigramas, ¿vale? Los que son los verticales y horizontales, pues los genera fácilmente, es decir, que es bastante sencillo y con colorines y te permite incluso meter imágenes y fotografías. Y entonces, bueno, son herramientas que al final son sencillas en general
Microsoft no, Visio no es tanto, y que bueno, que son agradables de ver. Insisto, hay muchas más herramientas, además, si buscáis por internet, os encontráis 54.000, mogollón de páginas que os dicen crea tu organigrama en 3 minutos, pero bueno, insisto, la representación gráfica es un resultado de todo el trabajo previo de tener claridad de cómo quieres entender tu organización, cómo tiene que ser y que dé respuesta un poco a lo que sois y a lo que queréis ser. Os voy a poner una serie de ejemplos y vamos a analizarlos. Gracias, perfecto. A ti. Ejemplos que no tienen por qué ser necesariamente bien hechos, ¿de acuerdo? Pero son ejemplos de entidades reales. Espero que no sea ninguna de las vuestras, pero son entidades reales, ¿no? Y son organigramas que a día de hoy, pues están operativos, ¿no? Y tienen utilidad para las organizaciones. Entonces, simplemente os voy a hacer varios comentarios para ver si os sentís reflejados en alguno de los modelos que os voy a trasladar, ¿no? Este es un modelo típico donde, fijaros, hay una asamblea general, no es un puesto, es un órgano, hay una junta directiva, no es un puesto, es un órgano, hay una gerencia, hay un administrativo que cuelga de la gerencia, hay un responsable de calidad que cuelga de la gerencia, hay una dirección técnica, hay un trabajador o trabajadora social, hay un programa CRPL, que tiene un CRPL, que tiene una coordinadora de centros, y hay un departamento de psicología, departamento de terapia ocupacional, departamento de talleres prelaborales, ¿vale? Y hay un programa de pisos y servicio de atención a domicilio. Perfecto. Yo viendo esto, yo me preguntaría, si soy psicólogo, estaré en el departamento de psicología, pero aquí aparece un departamento, pero ¿dónde está el puesto? Recordamos que hay departamentos o áreas, lo que estamos viendo, pero sería, bueno, ¿y ese departamento o esa área qué puestos tiene? Porque aquí puede haber un psicólogo o puede haber un coordinador del área del departamento de psicología que es ocupado por un psicólogo. ¿Se entiende? Si hablo de terapia ocupacional, os puedo decir exactamente lo mismo. Aquí puede haber terapeuta ocupacional, pero ¿y no puede haber también un monitor de taller, por ejemplo? O debería haber, no es porque analicemos la organización porque no se esté dando información, ¿no? Iden con los talleres prelaborales. Es decir, me está dando una información, pero si yo me pongo desde la mirada del trabajador, pues posiblemente, si no soy la dirección técnica, el trabajador social o la gerencia o el coordinador, tengo ciertas dificultades, ¿no? ¿Dónde estoy ubicado? Si hay un programa, si hay un servicio de atención a domicilio, ¿este servicio de atención a domicilio quién lo hace? ¿Qué puestos se ocupan de desarrollar este servicio? ¿Sí? Esto es como reflexión, ¿eh? Vale, un primer organigrama. Vamos a un segundo organigrama también real. Si vamos a este segundo organigrama, insisto, también real, nos encontramos lo mismo. Hay una asamblea, hay una junta directiva, ¿vale? Y luego empiezan a aparecer cosas que a mí me hacen reflexionar. Y digo, jo, pues aquí hay un psicólogo director. Es decir, interpretándolo con mala leche, digo, ah, qué bien, tiene un psicólogo director. Es decir, en esta organización hay un puesto que se llama psicólogo director. Si lo analizamos un poquito, diremos, ostras, es decir, ¿cuál es? ¿Que hay un director que es también psicólogo? ¿Que hay un psicólogo que ejerce funciones de director? Es decir, Roberto, ¿qué es en esta organización? ¿Es psicólogo y es director? ¿Hace las dos cosas? Ah, es decir, podemos ser que tengamos una persona, Roberto, que está ocupando dos puestos. Pero como los ocupa Roberto, y Roberto también es director, pues arriba ponemos director y psicólogo. Nos suena un poco raro de entrada, ¿no? Aparte, las funciones de un psicólogo son bastante diferentes a las de un director, ¿no? Parece que no compaginan. Entonces, esto me da a pensar que este puesto se ha creado en función de quién es Roberto Fernández, pero no en función de qué es la organización y lo que necesita. ¿Sí? En cambio, tenemos un puesto y luego tenemos una cosa que se llama oficina, pero que no sabemos si hay algo aquí dentro de la oficina, es decir, quiero pensar que a lo mejor aquí hay cuestiones que tienen que ver con administración, con, no sé, pero no sabemos mucho más, ¿no? Hay una coordinadora de programas, perfecto, y luego en un paquete Comansi encontramos a psicóloga,
en singular, educadoras, entiendo que hay más de una, por eso se lo ponen en plural, y monitores, pues que habrá pues, una recua de ellos, y que todos estos, pues, perdón, y que todos estos se ocupan del CRP, de los pisos de atención domiciliaria, de respiro y de información y asesoramiento. ¿Vale? Otro modelo, ¿eh? Ni bien ni mal. Yo lo veo y me sugieren estas reflexiones. Vamos a otro modelo. Este es un modelo que habla de que tiene una junta directiva, perfecto, una gerencia, venga. Aquí hablan de que tiene un equipo de dirección y fijaros que está pintado, está dibujado diferente al resto de puestos. Es decir, está hablando de que es un equipo, no es un puesto. Un equipo de dirección, ellos están identificando que es un equipo, es decir, donde se confluyen varios puestos y que tienen funciones directamente vinculadas a la gerencia. Con el organigrama, evidentemente, no sabemos cuáles son esas funciones, ¿no? Pero esto es un equipo que tiene que desde la gerencia cuelga a la administración, donde hay un responsable que se relaciona con el responsable de comunicación, es decir, aquí se tienen que relacionar, y cuelga del responsable un administrativo. Es decir, yo viendo este dibujo, lo que interpreto es que hay un responsable de administración y comunicación que se coordinan y que el auxiliar administrativo, digamos que está bajo el paraguas, o sea, reporta directamente al responsable de administración. Digo, vale. Hay algo que llaman servicios generales, donde están poniendo mantenimiento, hay un técnico de mantenimiento y un limpiador, y el puesto de limpiador, limpiadora, y transporte tienen conductor, conductora. ¿Vale? Y entiendo que estos servicios generales están dando servicio transversalmente ¿a qué? A la residencia, al centro de día, a ese tratamiento, supongo que el servicio de tratamientos, y otra cosa que se llama información, asesoramiento y, información, asesoramiento y formación. ¿Vale? Tienen una directora o directora técnica que a su vez, ¿qué hace? Coordina o dirige un área de calidad de vida, donde están los puestos, digamos que técnicos, y a este le llama el equipo de calidad de vida, neuropsicólogo, terapeuta, logopeda, todo, sí. ¿Vale? Bien. Y luego, en los servicios, aquí no tienen profesionales vinculados al servicio, sino que, estoy entendiéndolo, ¿eh? Que sino que estos propios profesionales prestan servicios aquí abajo, y esto tiene una bondad, que puede ser que si esto mañana desaparece, el servicio de tratamientos, no está afectando a los puestos, porque los puestos son transversales. Mañana podemos tener un servicio más, aquí, el que sea, pues no sé, un ocupacional, y a lo mejor el área de calidad de vida estaría prestando servicios, es decir, estaría dando apoyo a ese nuevo servicio que generamos, ¿sí? Y luego dentro del centro de día, pues tienen un director, en residencia también, tienen cuidado, coordinador auxiliares, monitor, TCA, médico, enfermera. Vale, es otro modelo, ¿sí? Y otro modelo más sería un circular, ¿vale? Como el que antes os estaba anunciando, donde estamos hablando de que en el centro ponemos mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso con discapacidad intelectual, y fijaros toda la telaraña que se genera, ¿no? Donde tenemos una asamblea general, servicios, servicio de apoyo a familias, equipo de gestión, servicio de valoración, consejo de dirección, voluntariado, dirección de centros, junta directiva, es decir, estos... Todos estos equipos, ¿vale? Órganos, se relacionan entre sí y transversalmente para dar respuesta a poner al usuario en el centro. Entonces tiene su complejidad. Tiene su complejidad lo que antes os estaba adelantando, es decir, cómo luego todo esto lo desarrollamos, ¿no? Pero bueno, sería otro modelo, ¿sí? Un modelo circular. Hemos visto estructuras, ¿vale? Algo bastante, espero que fuera bastante sencillo de ver. Y algo un poco soterrado, sobre todo porque lo que os decía, casi todos habéis dicho, si no todos, que tenéis vuestro propio modelo organizativo. Entonces, vamos a hacer una pequeña tarea de reflexión. Voy a probar, espero que lo haga bien, porque es la primera vez que lo voy a hacer con esta herramienta. Os voy a proponer que nos juntemos en pequeñas salas de 3 personas, ¿vale? 5 minutitos. Y que compartáis entre vosotros 3 preguntas muy sencillas. La primera pregunta es, oye, de lo que estamos viendo, ¿no? De lo que Miguel nos está contando, ¿a qué modelo responde mi estructura organizativa actual? Es decir, ¿es una vertical, es una horizontal, es una circular,
es un híbrido de ellas, no es ninguna de estas cosas, y tengo otro modelo, ¿sí? Segunda pregunta, ¿mi estructura está alineada, creo que estoy alineada con la misión, visión y estrategia de mi organización? Y luego una tercera, oye, tal y como veo mi estructura organizativa, con las cosas que estamos poniendo encima de la mesa, ¿qué creo que debería mejorar de mi organigrama? Igual la respuesta es, jo, está que te mueres, o sea, está perfecto. Pero a lo mejor podéis visualizar alguna cuestión que os interese poder mejorar, ¿sí? Entonces, os voy a generar... espera, tengo que ver cómo se hace esto de las salas. Un segundo. Miguel, si quieres lo hago yo. Espera, creo que tengo que salir de aquí para poder hacer el tema de las salas, ¿no? Un segundito, porque os he compartido, pues creo que no voy a... Pedro, ¿tú puedes hacer el tema de las salas? Sí, sí, yo lo puedo hacer. ¿Me lo puedes hacer, porfa? Es que no me sí, aparece. Sí. Vale, grupos de 3 personas, ¿puedes generar 5 minutos? Bueno, 10 minutos. No, 5 minutos está bien, ¿verdad? Sí, pues Pedro me está ayudando, me está haciendo la labor que no se hace, es que no me aparece. Y simplemente os dejo las 3 preguntitas para que las reflexionéis y las compartáis entre vosotros. Y luego hacemos una pequeña cocina así para un poco, alguno quiera que ponga voz y que un poco lo que ha salido, ¿no? De lo que habéis visto. Lo creo, ¿vale? Sí. Os va a salir a todos un mensaje y tenéis que aceptar. ¿Ya está, Pedro? Ya está. Pues, vale. Si quieres dejar de compartir ya, Miguel. Sí, voy a dejar de compartir un momento. Perdona, que está el bicho diciendo que está grabando. Quédate con esta idea. Al final, si tienes clara tu misión, voy a coger la misión que es más típica, que suelo leer, ¿de acuerdo? Desconozco, insisto, vuestro caso, ¿no? Pues es trabajar, es favorecer la calidad de vida de las personas con diversidad funcional o intelectual o lo que sea. Digo, perfecto, genial. Entonces, ¿qué tengo que tener claro? Tengo que tener claro cosas que son muy obvias, ¿vale? Pero básicamente es decir, vale, ¿cómo contribuye mi organización a mejorar la calidad de vida? Ah, pues mira, mi organización contribuye a mejorar la calidad de vida porque resulta que estamos organizados por servicios, que son recursos que tienen nuestros usuarios, en este caso para esto. Ah, perfecto, genial. Por lo tanto, lo capital para nosotros es los recursos que tenemos. Bien, entonces, ¿qué hago? Defino qué servicios son y cómo me estructuran esos servicios. Sigo jugando, ¿eh? Estoy hablando de la misión. Genial. Por lo tanto, si esa es la clave para mí, todo lo que es gestión, cuando hablo de gestión, vuelvo a hablar de administración, bueno, toda esta amalgama, son recursos que están al servicio de los servicios. ¿Se entiende? Por lo tanto, por llevarlo un poco a la exageración, yo que soy del servicio de unidad de apoyo, no trabajo para administración, sino que administración trabaja para mí. ¿Se entiende? Estoy llevándolo como muy a lo borde, ¿no? Por lo tanto... Mi estructura organizativa, ¿qué tendría que decirme? Tendría que decirme que esta parte de administración está para mí. ¿Se entiende? ¿Vale? Luego con la descripción de puestos, ahí es donde se perfila. ¿Vale? Si voy con mi visión, ¿vale? Mi visión en el fondo no deja de ser algo, comillas, a largo plazo. ¿Sí? ¿Dónde me veo? Pero hay algo que está en el camino, que creo que alguien lo estaba comentando, que es la estrategia. Es decir... Ponte en este ejemplo. Queremos ampliar el número de recursos que tienen nuestros usuarios. Por ejemplo, algo bastante típico. Entidades de un tamaño bastante reducido, pues hay una demanda normalmente de las familias que es, oye, es que estoy bastante preocupada porque ahora mi hijo tiene 35, pero ¿qué pasa cuando tenga 55 años? ¿No? Entonces hay una demanda de, una unidad residencial, ¿no? Y a veces las entidades nos planteamos de darle este servicio. Bueno, pues si le damos este servicio, ¿cómo me tengo que organizar para que todo entre dentro del sistema? ¿Me explico? Más los límites presupuestarios, etcétera, etcétera. Son como pequeñas ideas, ¿se entiende? O puedo plantearme como estrategia que en mi organización no hay servicios. Que es como bastante fuerte decirlo. No tengo servicios. Otra cosa es lo que me financia la administración.
Por lo tanto, yo lo que genero son equipos de personas, ¿vale? Por usuario, y utilizo lo de persona referente. Y a su vez hay otra serie de profesionales que trabajan con el usuario. ¿Me he explicado con lo que estoy diciendo? Es decir, son diferentes formas de cómo lo vemos, pero sí que es muy necesario, sobre todo, porque casi todos, insisto, ya lo tenéis, es decir, jo, ¿y esto está cumpliendo mi visión? Y sobre todo haceros preguntas tipo, ¿y esto está ayudando a mi organización este organigrama o está generando algún ruido o algún tipo de tensión que a lo mejor me está dando alertas de, jo, igual no está muy bien definido todo esto, ¿no? O se definió en un momento que era necesario porque alguien me lo estaba pidiendo, porque tengo un sistema de crea o lo que sea, pero no está respondiendo realmente a lo que es mi organización a día de hoy. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Alguna otra reflexión que queráis compartir en equipo? Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, dos. Venga, Estrella. Una la había puesto en el chat y nada, y la comento ahora. Un poco la pregunta que te hacía era qué pasa cuando una persona, cómo reflejamos en el organigrama una persona que tiene dos funciones. Vale, perfecto. Y la otra es un poco en la gestión por procesos, ¿no? Un poco la coherencia entre el organigrama y la gestión por procesos. Porque aquí estamos hablando de departamentos y áreas que yo siempre he tenido con la visión de que esto es como un poquillo más una isla, ¿no? Lo veo como con una visión un poquito más estanca, mientras que un proceso, pues la actividad fluye y puede haber personas de diferentes departamentos que participan, sí, ¿no? Entonces, correcto, sí. Un poco eso, si me lo puedes aclarar. A ver si te respondo de una forma lo más sencilla y precisa posible. Mira, uno de los errores que cometemos muchas veces es que partimos de una persona a un puesto, ¿no? Y decimos, jo, ¿y qué pasa cuando Estrella pues tiene más de una función, ¿no? Más de un puesto. Pues muy fácil, pues que Estrella tiene dos puestos en la organización. Es decir, lo más habitual del mundo mundial es que haya personas que tengan más de un puesto en la organización. Esto es muy, muy, muy normal. Entonces, pensar siempre lo siguiente, imaginaros, por ejemplo, que ponía Estrella, que te contesté, pero no sé por qué leches no te salió el mensaje, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando yo soy trabajador social y responsable de calidad? Soy Miguel, ¿no? Pero tengo esos dos puestos. Pues no pasa nada, significará que hay un puesto de responsable de calidad que tiene una serie de funciones, ¿vale? Habrá un puesto de trabajador social que tenga una serie de funciones y esos puestos los desempeña Miguel. El día de mañana que crezcamos, por lo que sea, tengamos que determinar cuáles son nuestras necesidades, pues diremos, jo, pues tiene sentido que Miguel deje de ser responsable de calidad y que esto, pues, y que desempeñe el 100% de su tarea como trabajador social. Y esto es un error muy habitual, insisto, primero se definen los puestos y luego se buscan a las personas para los puestos. Y esto es un error, insisto, muy, muy, muy habitual. Es más, ahora cuando veamos todo el tema de descripciones de puestos, hay una primera reflexión, es decir, por llevarlo al absurdo. No sé, Yerena, que antes me hizo una pregunta. A mí si me preguntáis os va tocando. Yerena hizo una pregunta y Yerena, no tengo ni idea, pero es la, es la responsable de administración. Me lo estoy inventando. Pero es la responsable de administración porque como siempre lo fue y Yerena sabe muchas de estas cosas, pues coño, es responsable de administración. Y la pregunta sería, ¿y mi organización necesita un responsable de administración? Porque es que a lo mejor no lo necesitamos. ¿Me explico? ¿O necesito un gerente? A lo mejor no lo necesito. ¿Me he explicado? Es decir, se construye las organizaciones desde las necesidades de la organización. Hay una máxima que sé que es una fatal, pero que es real. Es decir, las organizaciones, o sea, el valor humano, el capital humano, claramente es lo diferencial en cualquier organización y más en las nuestras. Pero hay una máxima de organización que dice, las organizaciones tienen que funcionar independientemente de las personas. Es decir, a mí me da igual que el gerente de la organización, el responsable de no sé qué, el monitor, se llame Pedro, Antonio, Juan o José Luis. Necesitamos este puesto y tiene que ser cubierto y hay que hacer estas cosas. Luego, el valor personal, claro, evidentemente tiene influencia, ¿no? El estilo, etcétera, etcétera. Las habilidades blandas y tal. Pero las organizaciones se construyen desde las necesidades. Hoy puedo necesitar un director técnico porque estoy desarrollando mi modelo de intervención y a lo mejor mañana no lo necesito. ¿Sí? Más o menos contesté. La segunda cuestión, que tiene que ver con la parte de procesos. Vale. En un modelo de procesos, entiendo que me lo estás preguntando porque tienes un sistema de calidad, ¿no? Y me imagino que posiblemente sea una ISO, ¿no? FQM, modelo FQM. Vale, perfecto, bien. Sin meternos en modelaje de procesos, ¿no? Pero el proceso nos explica qué hacemos,
¿Vale? Los cómo los explicamos a través de procedimientos, instrucciones, etcétera, etcétera. Los cómo dicen cómo lo hacemos y quiénes lo hacen. El quiénes lo hacen son los puestos. Es decir, esto no lo hace Yerena, esto lo hace la responsable de administración. ¿Se entiende? Bien. Por lo tanto, ¿confluyen de una forma sencilla? Sí, es muy fácil. Es más, Estrella, recuérdamelo, cuando veamos las descripciones de puestos. Porque en las descripciones de puestos, puedo describir mis puestos, pero puedo describir mis puestos en función a los procesos en los que yo participo. ¿Vale? Todos más o menos entendéis el concepto de procesos, ¿no? Entiendo que más o menos todos tenéis conceptos. Entonces, al final, tener un enfoque a procesos es como lo del modelo organizativo. O sea, yo he visto mapas de procesos como si no hubiera un mañana. Pero muy pocas entidades realmente trabajan con enfoque a procesos. Porque os reconozco que es complejo. Es decir, trabajar con enfoque a procesos es muy complejo. Porque es un cambio de paradigma en la cabeza. Entonces, porque lo tengas pintado, no significa que estés trabajando. Pues en el modelo organizativo, que es más sencillo con enfoque a procesos, ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? Más o menos, Estrella, ¿te contesté? ¿Sí? Vale. Vale, una última pregunta y seguimos avanzando. Isabel Ana Ayorazú, en esencia, que la misión, visión y estrategia está alineada con la estructura organizativa. En la realidad es muy distinto si la organización es pequeña o grande. En mi caso, la organización ayuda a la misión. Sí, es distinto si la organización es pequeña o grande. Pero lo que va a diferenciar básicamente es la complejidad de la organización. Traduzco. Cuando antes os hablaba de modelos circulares y os decía en organizaciones maduras, cuando hablo de organizaciones maduras, no hablo de organizaciones que sean grandes, hablo de organizaciones maduras. Hay organizaciones con un tamaño importante que no son maduras. Y cuando hablo de maduras, no. ¿Cómo sabemos si una organización es madura? Ah, es que tienes un sistema de calidad, entonces ya eres madura. Pues chico, pues no, tienes un sistema de calidad y tienes un enfoque, pero tener madurez es tener muchos artefactos, muchos modelajes y que estén dentro de la forma y de la cultura de la organización. De hecho, vais a ver cosas que son, vamos a ver, de segundo de organización, que hay organizaciones grandes que no las tienen y hay organizaciones pequeñas que lo tienen y lo tienen perfecto. Es decir, el tamaño en este caso no es la clave, es el nivel de madurez de la organización. ¿Sí? Cerramos aquí hilo y seguimos avanzando, ¿os parece? Entonces, dejadme volver a compartir pantalluca. Compartir, vale. Bien. Y vamos a otro mundo, que es el mundo de lo que llaman los técnicos las DPTs, que son las descripciones de puestos de trabajo. Por lo tanto, si el organigrama me está diciendo qué es mi organización desde el punto de vista de cómo nos organizamos las personas, las DPTs, las descripciones de puestos de trabajo, tienen que aterrizar. Es decir, contestar a preguntas tipo, oye, es que yo he dicho que en mi organigrama hay un psicólogo y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué tiene que hacer un psicólogo en esta organización? Y alguien podrá decir, jo, Miguel, pareces tonto. Es que un psicólogo, lo que hace un psicólogo, es que si no tendría otra cosa. Digo, sí, hay cosas que tiene que hacer un psicólogo, que son propias de la psicología, más en el ámbito que trabajamos, que son posesiones, pues temas de valoraciones, etcétera, etcétera. Pero en esta organización, además, ¿qué cosas tiene que hacer? Porque igual tiene que hacer cosas diferentes. Por lo tanto, es muy necesario saber darle contenido a esos puestos que hemos determinado. ¿Qué hace un trabajador social en esta organización? ¿Hace lo mismo que en cualquier organización? Habrá cosas que sí y cosas que no. Por lo tanto, el contenido es muy, muy relevante. Por lo tanto, vamos a una serie de conceptos muy básicos, para que entendamos muy bien algunas cuestiones que tienen que ver con esto de las descripciones de puestos. Lo primero, lo más indivisible que hay en una DPT, que no se recoge, es el elemento. Digamos que es la acción concreta. Levantar un teléfono, eso es un elemento. Eso nunca, por favor, recogerlo en una descripción de puestos, ¿vale? Sino que vamos a recoger algo un poquito más agrupado y que dé un poco más de sentido, ¿no?
Cuando hablamos de tarea, estamos hablando de esas actividades individualizadas e identificables como diferentes del resto. Es decir, cuando agrupamos un conjunto de elementos, estamos teniendo una tarea. Una tarea puede ser elaborar un informe. ¿Es objeto de una descripción de puestos que pongamos las tareas? Habitualmente me encuentro en descripciones de puestos tareas. Si tengo que poner tareas, tendré que poner todas las tareas. Y cuando pongo todas las tareas, pues lo que suele ocurrir es que me olvide de tareas y que haya otras tareas que dejan de tener sentido al poco tiempo. Por lo tanto, no suele ser una buena decisión definir tareas en una descripción de puestos. Sí suele ser una muy buena decisión que lo que incorporemos sea ese conjunto de tareas, que por lo tanto estamos llamando funciones. ¿Sí? Pues por ejemplo, una función sería selección de personal. Tienes la responsabilidad de realizar la selección de personal. ¿Eso es una función? Claramente. ¿Sí? Y el conjunto de funciones es lo que le va a dar sentido y contenido al puesto, a la denominación del puesto. Es decir, no sé por qué se me ha dado por la psicología. Un psicólogo en mi organización, ¿cuáles son las funciones que tiene que acometer? No pongamos tareas, porque las tareas, si lo pensáis, y estoy pensando en aquellos que tenéis sistemas de calidad, las tenéis normalmente muy definidas porque tenéis o procedimientos, o protocolos, o instrucciones. Por lo tanto, a veces escucho, no, Miguel, es que quiero asegurarme que el psicólogo tenga claro que tiene que elaborar el informe para una derivación. Bueno, pues tendrás algún sitio, en algún otro sitio, donde venga explicitado que cuando se hacen derivaciones de usuarios a otros recursos, pues viene motivado porque hay un informe del psicólogo. Pues está escrito en algún otro sitio, pero esto no es para ponerle una descripción de puestos. Aquí hablamos de funciones, ¿sí? Bien. Es muy relevante cuando describimos puestos, porque vuestras organizaciones me imagino que ya tienen una trayectoria importante, es decir, no son recién creadas, ¿no? Entonces no vamos a partir de la base de una entidad que nazca mañana, sino vamos a partir de la entidad, de la realidad que es nuestras entidades. Entonces tenemos que pensar que antes de describir un puesto o verificar si el puesto es correcto o lo que necesitamos, tendríamos que analizar el puesto. Y es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar en esos dos niveles. ¿No me va? Por lo tanto, cuando hablamos de análisis de puestos, hablamos de un procedimiento para obtener la información acerca del puesto, su contenido, aspectos y qué condiciones lo rodea, qué cosas facilitan o qué cosas imposibilitan que se pueda desarrollar este puesto. Desarrollar significa que se puedan ejecutar las funciones que vienen definidas en el puesto. Haceros una pequeña pregunta. Pensar en vosotras mismas. Si tuvierais delante el puesto, los puestos que tenéis, y hicierais como una check-in diciendo, jo, todo esto que dice este puesto, que es el mío, todo esto lo estoy haciendo, igual os lleváis una sorpresa y os daréis cuenta que hay cosas que no hacéis, esto no tiene que ver con no querer hacer, que no hacéis, y otras cosas que estáis haciendo que de alguna forma no aparecen reflejadas en el puesto. Esto no lo hago ni por votación, o sea, estoy casi convencido que en un porcentaje importante no hay una adecuación al 100%, ¿vale? Entonces, por eso hablamos de un análisis de puestos. Y por otro lado, hablamos de las descripciones de puestos, que básicamente es ese documento que es resultado de ese análisis, resultado del nivel organizativo, donde vamos a recoger ese contenido. ¿Vale? De cuáles son esas funciones, responsabilidades y otra serie de cuestiones que van a conformar todo lo que es la estructura de un puesto, todo lo que un trabajador cuando tiene un puesto tiene que saber de dónde está ubicado. ¿Cómo vamos a poder hacer análisis de puestos? No sé si alguien en la sala ha hecho alguna vez un análisis de puestos. ¿Alguien ha hecho alguna vez un análisis de puestos? ¿Sí? ¿No?
que si alguien que sí que active el micro, que me lo diga. Nadie. Vale. Pues sí, nada. De hecho, no decir de puesto. Delia, desde ¿no? el punto de vista del empleo con apoyo, sí. Vale, perfecto. Claro, desde el empleo con apoyo, es decir, para personas con discapacidad, ¿no? Sí, eso es. Siempre vale. Antes de llegar al puesto de trabajo, se hace un análisis para ver las diferentes tareas, el entorno, el contexto, en fin, las diferentes características en torno al puesto de trabajo. Exacto. Pues posiblemente, Delia, de las cosas que vamos a ver, hay cosas que no te van a ser ajenas y otras cosas que echarás en falta porque son muy propias que se utiliza para empleo con apoyo, ¿vale? Okay, pero básicamente, ¿cuáles son los métodos que utilizamos habitualmente? Pues mirad, uno que es muy facilito de hacer es la observación directa. Básicamente es, voy a ver lo que hace un monitor de ocio tiempo libre en el día a día. Entonces voy yo y me pongo a ver qué es lo que está haciendo, ¿vale? Tiene sentido cuando son tareas repetitivas. La pregunta es, en general, ¿las tareas que tenemos en nuestras profesionales y puestos son muy repetitivas? En general no, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, no tiene mucho interés, ¿no? Pero puede ser la observación directa. Tiene una serie de ventajas, que es, como lo estoy viendo, es objetivable, es empírico, puedo registrar, etc. Pues mira, dedica tiempo a esto y esto no, ¿vale? Y tiene una serie de inconvenientes. El hecho de que cuando te sientes observado, ¿verdad? Pues evidentemente esto va a modificar tu comportamiento, ¿no? No es lo mismo estar tú solo haciendo lo que tienes que hacer a que alguien esté pues, viendo un poco lo que estás haciendo, ¿no? Y aparte esto requiere pues, tiempo y esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, es un método muy, muy habitual, pero en nuestro caso creo que no tiene mucho sentido, francamente. Otro método que utilizamos para analizar puestos. Lo hacemos desde el cuestionario. Pues no, pues creamos un cuestionario donde lo que estamos buscando básicamente es recoger toda aquella información que tiene que ver con este puesto. Tiene que ser algo muy sencillito, ¿vale? Donde lo cumplimenta el titular del puesto. Es decir, pues, Yerena, lo siento, te ha tocado. Si Yerena es la responsable de administración, le vamos a pedir a Yerena que cumplimente este cuestionario, donde fundamentalmente son preguntas tipo, oye, Yerena, ¿tú llevas la contabilidad? Me lo estoy inventando, no tengo ni idea. Vale, ¿y haces el cierre de cuentas? ¿Y cuándo lo haces? ¿Sí? Entonces, Yerena cumplimenta su cuestionario, que son fundamentalmente preguntas de verificación de las funciones del puesto, ¿vale? Y su inmediato superior lo va a verificar, porque se entiende que el inmediato superior tiene que saber a lo que se dedica Yerena, ¿no? Las cosas que hace Yerena en el día a día. ¿Se entiende? Y se hace solo un cuestionario por puesto, no por personas. Es decir, es que somos varios monitores de taller. Pues por lo tanto, hacemos a los 25 monitores de taller. No. Elegimos y solo un cuestionario por puesto. ¿Vale? Y el cuestionario lo podemos hacer abierto o cerrado. Preguntas abiertas. Es decir, oye, cuéntame cómo planificas el taller de carpintería, por ejemplo. ¿Sí? O cuéntame cómo tal. O pueden ser preguntas cerradas donde la persona va pues contestando sí o no, preguntas sí o no, preguntas de verificación, etcétera, etcétera. Proporciona mucha información como ventaja porque puede ser muy exhaustivo. Hace protagonistas a los titulares del puesto porque les estás pidiendo que ellos digan cómo se está desempeñando dicho puesto. ¿Y qué inconvenientes tiene? Bueno, pues es un currazo porque hay que analizar muchas variables, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de cuestionarios abiertos, ¿no? Y luego sí que es cierto, esto lo he detectado yo personalmente, que suele haber una tendencia a exagerar por parte del titular del puesto, ¿no? Bien, el cuestionario sí es cierto que se utiliza dentro de lo que sería un análisis de puestos, ¿vale? Conjuntamente con este, con la entrevista, ¿vale? Que fundamentalmente es, oye, voy a tener una entrevista, es decir, nos vamos a sentar con el titular de un puesto y vamos a hacer una entrevista estructurada, es decir, pues me voy a sentar con Estrella, que es la trabajadora social, y vamos a hablar de,
qué cosas hace Estrella como trabajadora social, qué cosas no hace pero que debería hacer, qué cosas está haciendo que no sabe por qué las está haciendo, qué cosas le gustaría hacer pero que no se están pudiendo hacer. Son conversaciones, ¿sí? Que lo interesante es tener estas conversaciones pues preparadas. Es decir, esto yo acabo de improvisar, pero bueno, está como dicen los otros, basado en hechos reales. Pero son estas conversaciones donde, bueno, genera pues mucha riqueza porque es algo muy personalizado. Y también permite, al ser una interacción directa, pues bueno, pues se suele generar, si el entorno se cuida, pues se suele generar mucha información muy útil, ya no solo del puesto, sino de ruidos o dificultades que está teniendo la persona en relación a su puesto dentro de la organización, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues que lleva mucho tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero normalmente lo más habitual es combinar entrevista y cuestionario, ¿vale? Esa combinación suele, personalmente creo que es de lo más útil, ¿no? Luego hay otro que es más, bueno, que existe, que se utiliza, alguna vez lo he visto en el sector, lo he visto sobre todo en residencias, ¿vale? Que es básicamente un autoinforme del titular. Es decir, es como un libro diario, ¿no? Que el titular del puesto, pues bueno, pues va recogiendo un poco las cosas que va realizando en relación al puesto. A mí particularmente el método diario de actividades no me gusta y os explico por qué. Porque parece que es una fiscalización de a qué dedicas el tiempo. Y lo que busco en análisis del puesto no es valorar si Estrella es más o menos profesional, si se toca la barriga o si trabaja muchísimo. No se trata de esto, se trata de identificar realmente qué cosas está haciendo como trabajadora social, ¿vale? Y un poco ajustar bien el puesto. No ajustarlo a Estrella, ojo, ajustarlo a lo que entendemos que tiene que ser un trabajador social. Esto es muy relevante, o sea, este foco nunca lo podemos perder. Es el trabajador social, no es Estrella como trabajadora social, ¿sí? ¿Vale? Y el método mixto, un poco lo que se estaba contando, ¿no? De mezclar varios. Insisto, yo como recomendación de la casa, cuestionario y entrevista. Si solo pudiera quedarme con uno, entrevista. Y si solo me puedo quedar con entrevista y tengo más de una persona que ocupa el puesto, es decir, imaginaros monitor, por ejemplo, cogería a monitores de... Por ejemplo, el último que ha llegado y el que lleva más tiempo, por ver un poco también desde la trayectoria, también un poco las percepciones, ¿no? También poder comparar, sí, un poco quedaros con esta idea, ¿vale? Bien, hemos hecho un análisis que básicamente, insisto, es qué haces en este puesto, qué desempeñas, qué dificultades tienes, qué cosas estás haciendo que crees que no deberías hacer, qué cosas deberías estar haciendo que no estás haciendo. Esto significa que la persona a la que yo entrevisto o que entrevistáis te está diciendo qué es lo que tiene que tener ese puesto. Olvidaros, te está dando a lo que se dedica, a lo que está, pero las otras claves las tenemos que manejar nosotros, esa misión, esa visión, esa estrategia y lo que entendemos que entiende la organización. Y con esa información que tenemos, empezamos a lo que sería esa descripción de puesto, es decir, a esa DPT. Esa ficha de puesto, es decir, a volcar todo esto y darle un sentido estructurado y darle una lógica, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué contenidos debería tener o puede tener nuestra descripción de puestos? ¿Sí? Lo primero, el nombre del puesto, menuda chorrada, ¿verdad? ¿Cómo se llama este puesto? ¿Es lo mismo responsable que coordinador, que director? Pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, es muy relevante ponerle el nombre al puesto, ¿no? Algo muy, muy importante con el tema de los puestos. Lo primero, se expresan en singular. No se expresan en plural. Cuando expresamos en plural, lo que subyace es que lo que estamos diciendo es que hay muchos monitores. Si eres monitor de taller, el puesto es monitor de taller y está desempeñado por 5 personas. Siempre pongo la misma coña, que es imaginaros llegando a casa y diciendo, ¡jo! Pues ya tengo trabajo nuevo. ¿Y qué eres? Soy monitores de taller. Queda raro, ¿no? Monitores de taller. Pues, insisto, los puestos se expresan en singular. Otra cosa que me suelo encontrar y es que a veces confundimos el nombre del puesto con la categoría profesional. Que es un error. Es decir, sí es cierto
que el nombre que yo le pongo al puesto, no el nombre, sino los contenidos, tienen que ir, vamos a decir, que alineados un poco con la categoría profesional que yo reconozco para este puesto. ¿Sí? Y he dicho la categoría profesional que reconozco para este puesto. No he dicho para la persona, ¿vale? Bien. Pero el nombre no lo podemos confundir. Es decir, ¿cuántos de vosotros en esto que estáis tenéis jefe de administración? Jefe de administración es una categoría profesional. Perfecto, le llamamos jefe de administración porque lo pone en la categoría profesional. Ahora bien, el concepto de jefe de administración, como concepto jefe, sigue operando en algunas empresas de otros sectores que huelen un poco a naftalina. Es decir, el concepto jefe de administración es un concepto de los años 70. ¿Tenemos que tener jefes de administración? Sí, creo que Vicky, vale, Vicky, ¿tienes una pregunta? Sí, yo creo que es súper lioso cuando hablas ahora de la categoría profesional, sí. Que diríamos, claro, pues categoría profesional psicólogo, uh-huh. Puesto psicólogo. Sí. En mi entidad ha habido un enredo tremendo desde que tenemos psicólogos y psicólogos máster. Sí. Y esto, ¿sabes? Es decir, genera en el convenio este nuestro un jaleo tremendo. Porque en la ficha está guay, las funciones y tal, pero cuando ya entras aquí hay diferencia porque hay psicólogos que no son psicólogos máster y no sí. Están pagados como, ¿vale? Exactamente. Te contesto a la pregunta que me imagino que será algo que... O sea, te la agradezco mucho, Vicky, porque sí que es cierto que es algo que se mueve mucho, ¿no? Últimamente. Mirad, y tiene que ver mucho con lo que estoy diciendo. Yo ahora mismo estoy diseñando mi organización, ¿vale? O rediseñando mi organización, si queréis, ¿vale? Entonces estoy revisando mi modelo organizativo, perfecto, ya lo he pintado, y ahora estoy definiendo los puestos, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo, ¿vale? Una vez que defina mis puestos, voy a definir los requisitos del puesto. Es decir, ¿qué tienes que cumplir, Vicky, para poder ser este puesto en la organización? Y dentro de los requisitos del puesto, yo puedo decir, no, jo, es que para este puesto, Vicky, necesito que seas psicólogo máster. ¿Me explico? O necesito que seas terapeuta ocupacional. O no necesito ninguna de estas cuestiones y lo único que necesito es que tengas experiencia en no sé qué. Es decir, la construcción, o sea, a veces nos encontramos con lo que nos estamos encontrando porque no hemos hecho una construcción adecuada. Es decir, si yo necesito un psicólogo en mi organización, tendría que tener un psicólogo. Y el perfil que yo tengo de mi puesto, el perfil, es decir, qué tiene que tener la persona que esté en este puesto, lo define la organización. Es como, hay organizaciones que dicen, yo para tener un gerente, yo no necesito un licenciado en empresariales con un máster MBA executive y además no sé qué historias. Es que si quieres esto, lo pagas. No sé si me estoy explicando. Entonces, quiero decir, ¿necesitas esto? Si lo necesitas, pues chico, pues es lo que hay, ¿no? Pero recogiendo lo que antes decíamos, yo conozco gerentes que tienen el puesto de gerente que no están en el grupo 1 de directivos conforme convenio. Están en el grupo 2, por ejemplo. ¿Y por qué están en el grupo 2 y no están en el grupo 1? Porque lo que se está valorando no es el puesto, se está valorando la formación que tiene la persona. ¿Me he explicado? Y no tiene que ver en este caso con el tamaño de la organización, ojo, ¿eh? Y es, tú eres gerente, pero como eres diplomado en, bueno, diplomaturas de las antiguas, ¿no? Diplomado en trabajo social, pues te pongo como grupo 2 y te pago como grupo 2. En cambio, otro gerente, como es licenciado en, me da igual lo que sea, en una entidad, lo que te hago es te meto en el grupo 1. Es un poco raro, ¿no? O sea, es algo habitual, pero realmente es algo que si te lo pones a pensar, ostras, te llama un poco la atención, ¿no? Entonces, bueno, no sé si más o menos, creo que no te contesté mucho, Vicky, pero realmente el razonamiento va desde ahí. Desde ahí. Es decir, si me refiero, perdona, Miguel, lo siento, interrumpirte, que lo que yo me refiero es que cuando se use el cambio de convenio, yo creo que todas las entidades no nos dedicamos de una manera concienciada a redefinir diferencia clara, transparente a todo el equipo de qué es. Categoría, psicólogo, cuando digo psicólogo máster es cualquier otro grado, ¿vale? Porque ahí cabe otro grado que no sea solo psicólogo. Y que quedara perfectamente definido en la ficha de puesto, claro. El tema de requisito, porque claro. Es que se genera malestar sin quererlo,
cuando tú dices, ah, pero que es que el psicólogo máster y yo tengo un máster, pero no estoy contratado por funciones de psicólogo máster. Claro. Y esto es un jaleo tremendo que desde el convenio, yo digo, era por reflexionar en alto, que me parece súper importante en la definición del puesto esta parte. Es que esto, gracias Vicky por la aportación, pero es que esto que estamos, estamos empezando a aterrizar un poquito, es la clave. Es decir, yo, mi organización, por ejemplo, tengo gente con titulación superior que cuelga, digo que cuelga organizativamente, de gente que tiene titulación media. ¿Vale? Porque el puesto que está ocupando solo quiere, solo reconoce esta capacidad. O sea, no está pidiendo algo a mayores. ¿Sí? Otra cosa es que luego pueda tener desarrollo profesional. Eso es otro concepto, ¿vale? En otras medidas. Pero al final, insisto, esto lo define la organización. O sea, Panate define cuáles son sus puestos, no está pensando en personas, cuáles son sus puestos y cuáles son los requisitos del puesto. Por coger el caso de Vicky, que la conozco. Vicky es la gerente de Panate. Bien, Vicky tiene un perfil profesional, Vicky tiene su currículum, su historia, su formación. Si yo tuviera que buscar un nuevo gerente para Panate, una nueva gerente, tengo dos opciones. Busco una Vicky 2, con lo cual lo que busco es que tenga la misma formación que Vicky, o mi planteamiento sería, tendría que ser, para un puesto de gerente en una entidad como Panate, ¿cuáles serían los requisitos para ser gerente? Y no estoy pensando en Vicky. Y luego buscaré en alguien y diré, ah, ¿quién es la persona que puede ocuparlo? Pues, hombre, la que tiene más experiencia siendo gerente de Panate es Vicky. ¡Jo, Vicky! Pues vamos a ver, Vicky, qué le falta para ser el gerente que necesita Panate. ¿Me he explicado? Los puestos y los requisitos no se construyen desde las personas, porque esos errores nos generan efectos como el que Vicky anuncia y como otro tipo de efectos que seguro que alguno de vosotros está pensando, porque seguro que esto lo hemos vivido absolutamente todos y todas en nuestras organizaciones. Entonces, este trabajo es, desde mi óptica, fundamentalísimo, no, lo siguiente como 25 veces. Por lo tanto, por seguir avanzando, no confundamos con el tema de la categoría. Fundamental, que me va a ayudar luego a ese perfil del puesto. La misión del puesto, es decir, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser que tiene este puesto en mi organización? Cogiendo un ejemplo de gerencia, a lo mejor la misión del puesto de un gerente en función de mi organización puede ser simplemente, oye, que las cosas funcionen. Lo estoy expresando como muy coloquialmente, ¿eh? Pero a lo mejor en otra organización la misión del puesto es, oye, es que la misión que tiene este gerente en esta organización es que seamos referente de no sé qué historia. Y esa es la misión para la que tú estás aquí. Y luego veremos si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, el para qué es este puesto en esta organización es algo que es muy relevante ponerlo. Porque desde la misión que tengamos en el puesto, sí, por sentido lógico, vamos a desarrollar el resto de cosas que tiene que tener este puesto. Es decir, esas funciones. Por lo tanto, si tengo la misión, voy a tener esas funciones. Y cuando hablamos de funciones, porque nos queda otra vez claro, es el conjunto de acciones que se realizan en el puesto de trabajo, distinguiendo dentro de las mismas tareas que se han de realizar de forma permanente como aquellas que se producen ocasionalmente. Traducido para nosotros, tareas no, por favor. Aquellas funciones que son recurrentes en el tiempo y aquellas funciones que pueden ser ocasionales, pero que se producen en este puesto. Y muy relevante, las funciones a considerar serán las que objetivamente realizaría cualquier persona que asumiese el puesto. Por lo tanto, no estoy pensando en Estrella, no estoy pensando en Vicky, no estoy pensando en Yolanda, estoy pensando en este puesto. Es que, jo, es que a Estrella le costaría hacer esto. Va, pues no lo ponemos. No, no, me da igual Estrella. O sea, esto es lo que tiene que tener el puesto. Luego, si Estrella ocupa este puesto, veremos qué necesita Estrella como proceso de adaptación al puesto para poder desempeñar lo que el puesto dice que tiene que hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Que se llama adecuación al puesto. Bien. ¿Qué más cosas debería tener esta descripción de puestos? Pues esas relaciones jerárquicas. ¿Vale? Pues, por ejemplo, ¿a quién tengo que reportar? ¿Quién me supervisa a mí? Esta relación, el puesto, ya en el organigrama tiene que aparecer, pero el propio puesto tiene que haber identificado. Identificable de una forma precisa, clarísimamente tiene que aparecer. ¿Cuáles son relaciones funcionales? Es decir, ¿con qué mi puesto, con qué otras áreas, departamentos, servicios, me voy a tener que
relacionar para poder desempeñar mis funciones. Y esto, la descripción de puestos lo debería recoger, que tiene que ver con estos mecanismos de coordinación. ¿Sí? E incluso, si queremos tener una DPT como muy tope de gama, deberíamos poner incluso las competencias. Me imagino que algunos de vosotros, con esto cuando fue con el anterior convenio colectivo, ¿no?, que fomentaba mucho el tema de las competencias, pues me imagino que muchos de vosotros habéis metido temas de competencias, ¿no? No sé si las tenéis en uso, las tenéis en desuso, porque bueno, generaba un efecto económico, ¿no? Por eso me imagino que muchos estabais, ¿no? Pero bueno, podríamos tener tema de competencias, ¿vale? Tema de competencias en sí mismo es un temazo en sí mismo. Quiero decir, da para un libro o da para dos sesiones más, ¿no? Pero bueno, os dejaré, esto sí, os voy a dejar como una pequeña guía de competencias, ¿vale? Muy sencillitas, porque me imagino que muchos los tenéis, pero bueno, que os puede ser de utilidad, ¿vale? Con estas cosas realmente tendríamos una definición de puestos, ¿sí? Definición, no perfil. El perfil completa a la definición. Esto, por ejemplo, es un puesto, ¿vale? Un ejemplo de un puesto que es real, ¿eh? Entonces, es un modelo donde pone perfil director técnico, titulación mínima licenciado en psicología, orientación clínica, la junta directiva delega este cargo a la dirección técnica de la entidad y luego pone funciones. Pues pone responsable de la coordinación del equipo multidisciplinar, así como de dar orientación sobre las pautas, asistir y convocar a reuniones del equipo multidisciplinar, coordinación de los diferentes agentes sociales, bueno, elaboración de informes y documentos derivados de su labor profesional, elaboración de la memoria técnica, bueno, velar por el cumplimiento, colaborar con otras funciones y luego una serie de competencias, compromiso con la organización, orientación al logro y liderazgo. Bueno, pues esto sería la DPT de una organización. Vamos a ver otra DPT, ¿vale? Esta sería la DPT de otra organización, con el mismo puesto, ¿eh? O sea, definiendo el mismo puesto de dirección técnica. En este caso, ¿qué aparece aquí? Sí aparece la misión del puesto, es decir, hay un director técnico que su misión es definir e implantar las metodologías de intervención en los servicios que favorezcan el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. Y luego hay una serie de funciones y responsabilidades específicas, ¿vale? Y veis que están agrupadas, en este caso, por dirección, gestión de personas y transversales. Es decir, dirección son propias, ¿vale? Son las propias de este puesto, por supuesto, de dirección. Y habla de definir metodologías de intervención y atención asegurando el correcto funcionamiento del área social y los diferentes servicios que presta. Incorporar la innovación en servicios como elemento diferenciador en la intervención de la entidad que sea, gestionar alianzas y trabajos en red vinculados a la incorporación, participar en la planificación anual, elaborar la memoria técnica anual y todos aquellos documentos que por su carácter técnico sean solicitados por la gerencia, mantener un conocimiento permanente en todo lo referente al funcionamiento, velar por el adecuado funcionamiento, apoyar a la gerencia en toma de decisiones, de gestión de las personas, dirigir a los coordinadores de servicio y área social, participar en el proceso de formación, participar en los procesos de selección, activar los mecanismos y luego transversales, que significa que son para toda la organización, es decir, todos los puestos en esta organización tienen una serie de funciones transversales que es para todos los puestos. En este caso, velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con enfermedades mentales y sus familiares, cumplir con los requisitos que les sean aplicables conforme el sistema de calidad, promover el trabajar en equipo, cumplir con la legislación vigente, mantener un comportamiento ético y profesional irreprochable, bla, 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 etc. Y luego viene otro elemento, que son las relaciones. Y veis que aquí aparecen jerárquicas, funcionales y mecanismos de coordinación, lo que antes hemos visto. Jerárquicas, este puesto reporta directamente a gerencia. ¿Y a quién supervisa? Supervisa al trabajador social, al coordinador de servicios y al administrativo. Tiene relaciones funcionales, es decir, para poder desarrollar sus funciones tiene que relacionarse con administración y responsable de calidad, y luego tiene mecanismos de coordinación, es decir, dirige al equipo de coordinación y al equipo multidisciplinar y participa a solicitud de la junta directiva. Y luego tiene además competencias del puesto. Entonces, identifica cuáles son las competencias del puesto, cuál es el comportamiento clave de dicha competencia, que esto es muy interesante, es decir, fijaros que en el modelo anterior aparecía compromiso con la organización. Digo, muy bien, ¿y esta competencia en qué se ve en esta organización? O liderazgo, o la orientación al logro. Entonces, en este segundo modelo, ¿vale? Aquí te dicen liderazgo, capacidad y habilidad que tiene una persona para influir, inducir, animar o motivar a otras a llevar a cabo determinados objetivos con entusiasmo y por propia voluntad, ¿vale? Y esta organización pone tres niveles y entienden que para el nivel de director técnico esta competencia la tienes que tener un nivel avanzado, es decir, tiene que ser una competencia pues que se vea, ¿vale? ¿Sí?
y con otras iniciativa. Tiene que ser experto y tiene sentido, porque tiene que ver mucho con que tiene que innovar, tiene que crear modelaje, por lo tanto la iniciativa en este caso tiene que ser como, como marca de la casa, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un modelo 1, que insisto, es una DPT, y tenemos un modelo 2 que es una DPT. Antes comentaba el tema de los procesos, y fijaros, si yo en vez de poner dirección, gestión de personales y transversales, yo podría identificar todo esto por procesos, ¿no? Es decir, oye, contra el proceso de, no sé qué procesos tenéis, pero no sé, contra el proceso de planificación, contra el proceso de gestión de personas, contra el proceso de admisión, contra el proceso de valoración, contra el proceso de gestión de compras. Es decir, puedo definir por procesos las cosas en las que tienes, las funciones, perdonadme, que tienes que te corresponden, ¿vale? Es otra forma de hacerlo y a mí personalmente me gusta mucho lo de la gestión por procesos. Simplemente que, bueno, que me parecía un poco más de nivel, ¿no? Entonces, perdón, me ha saltado esto un segundo. Bien, entonces, básicamente, fijaros cómo las dos son DPTs, ¿no? Pero en vuestra organización, ¿a qué os parecéis más? ¿Al modelo 1 o al modelo 2? Abramos micrófonos, porque así nos quedan 5 minutitos y así prefiero que nos veamos. ¿En qué modelo estáis más? ¿En la modelo 1, como algo como muy, muy Word, ¿no? Muy escribo así, o lo tenéis un modelo, digo, como más parecido al modelo 2, ¿no? Donde hay unas estructuras, donde... Abrid micros y hablemos. En nuestro caso estamos más en el modelo 1. Es cierto que metemos más cosas con el tema de categorías profesionales, tipos de contratos, jornadas, sí, y todo ese tipo de cosas, pero no diferenciamos con las, bueno, y las competencias de manera muy general, pero no están explicadas ni están en el nivel que tenemos que, bueno, que consideramos que deben estar. Bueno, sí, pero estamos más en el 1. Una pregunta, te cojo como cobatilla, Raquel, digo, por si ocurre. ¿Tenéis también en las descripciones de puestos también tenéis descritos los equipos? No. ¿No tenéis descritos los equipos? Vale. No. ¿En general todos tenéis descritos los equipos en vuestras DPTs? No. Están en los organigramas se aparecen, pero no están definidos ni descritos. Vale, pero por seguir contigo, ya que te has arriesgado, pues te lo agradezco. Seguir contigo. Estas descripciones de puestos, sí, entiendo que en el organigrama tenéis equipos, ¿no? Pues uh-huh. Me imagino que tendréis un equipo de coordinación o algo parecido, ¿no? Uh-huh. Sí, algo parecido. Equipos técnicos, sí. Equipos técnicos, vale. Pero no tenéis ningún espacio donde defináis cuestiones como, oye, este equipo, ¿cuál es la misión de este equipo? ¿El para qué de este equipo, no? Oye, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos vamos a reunir? ¿Qué temas vamos a tratar? No. Los vamos, a ver, nosotros los equipos, ¿cómo funcionamos? Siempre suele ser una persona la responsable de llevar ese equipo, pero es verdad que no está identificado de manera formal. Y los temas, pues dependiendo del equipo, normalmente esa persona que lidera ese equipo es la que va proponiendo, pero ya está también abierto para que otras personas propongan. Estamos un poco verde en todo eso. Vale, te lo agradezco. Más reflexiones, más cosas que modelos 1, modelos 2, equipos. Yo, en nuestro caso, creo que hacemos, estamos más en el modelo 1, sí que es verdad, pero hacemos cosas del modelo 2 que no escribimos o no reflejamos de forma escrita. Ya. Hacemos bastante del modelo 2, pero que a lo mejor no lo llevamos tan en el día a día, ¿no? Sí, lo que cuentas, Lucrecia, o sea, me conecta mucho con cosas que ocurren. Es decir, sobre todo lo vais a ver cuando veamos el tema de los manuales de organización interna, ¿no? Si son cosas que están en el día a día, ¿sí? Como lo de, pues antes decía Raquel, no, mira, pues tenemos la persona que convoca, que ordena y jo, es la propia dinámica, ¿no? Pero fijaros que al hacerlo de esta manera, que es como muy operativa, que está muy bien, no lo estoy discutiendo, estamos dejando el know-how, es el saber hacer, el cómo en la persona. Cuando ese know-how, ese modelo tendría que estar en la organización, ¿no? Por lo tanto, si hacéis cosas que son claves, que tienen valor y que así funciona, ¿por qué no recogerlo, no? Porque a lo mejor mañana cambiamos de personas, ¿no? Y cambia el modelaje.
yo estoy muy a favor de cambiar modelajes, ¿no? Y continuamente ir como reinventándonos, pero desde lo que ya somos, ¿no? Desde lo que ya tenemos. Entonces, el no quedaros tanto con el formato, que sea más bonito o menos bonito, bueno, que sea estéticamente pues es más agradable, eso ayuda, pero es el cómo se estructura la información, ¿no? Si os dais cuenta, en el primer modelo decimos las cosas que, en las que te tienes que ocupar, que está muy bien, ¿no? Pero no estamos diciendo con quién te tienes que relacionar, que es muy relevante. Es decir, pues me tengo que coordinar con administración, porque es que luego en el día a día ocurre, porque de la necesidad hacemos virtud y bueno, y me relaciono con quien haga falta y más. Pero estructuralmente, faltaría algo como eso, ¿no? A lo mejor, ¿sí? O si ponemos competencias, que me imagino que muchos ya las tenéis, decir, y sí, pongo competencias. Y luego la pregunta que hago siempre es, bueno, ¿y con esto qué haces? Porque con el anterior convenio lo pagabas, ¿no? Ahora esto ha cambiado, ¿no? Y digo, ¿y con esto qué haces? Porque si no evalúas, si no haces 360, si no ayudas a un desarrollo profesional, si la persona no sabe exactamente qué le estás pidiendo que hablas de iniciativa, es papel. Entonces, como el papel todo lo soporta, pues queda muy bonito, ¿no? Ponemos ahí pues, competencias y decimos, pues lo que vamos viendo y ya lo vamos hablando, ¿sí? ¿Alguna otra reflexión antes de que vayamos cerrando? Sí, a mí me gustaría hacer una preguntita. Sí, claro, Cristina. Con esto de la descripción de los puestos de trabajo, en nuestra entidad sí que hemos cambiado ya el modelo organizacional de circular y sí que la definición de los puestos de trabajo lo hemos hecho de otra forma que a lo mejor no está bien hecha, pero bueno, por preguntar, porque sí que hemos hecho como por departamentos, pero todo enfocado a la calidad de vida de las personas con discapacidad y enfocado los departamentos por los objetivos que tiene que conseguir en cada dimensión de calidad de vida cada puesto de trabajo que tiene que intentar trabajar para conseguir pues el objetivo final que es la misión de la entidad. Así a priori me suena muy bien, que conste, tendría que verlo a priori. Pero mira, por no querer liaros, hay una organización que le hemos dado la vuelta, ¿vale? Y lo que hemos hecho desde el punto de vista organizativo, trabaja en modelo calidad de vida, de hecho tiene un modelo... Bueno, no voy a decir un modelo propio porque está basado en Verdugo y Salok, ¿no? Pero bueno, hicieron una pequeña adaptación a algunas cuestiones y lo que hicieron en el modelo organizativo, cambiaron todo a dimensiones. Entonces, hay una dimensión de bienestar emocional que me parece maravilloso, que aparece un organigrama bienestar emocional. Y ahí sí, ahí tienen, pues tienen le llaman referente y el referente es el psicólogo. ¿Me explico? Es decir, ha construido su modelo organizativo desde el input de las dimensiones de calidad de vida. O sea, lo hemos construido de esta manera. A mí me parece fantástico porque es como muy... tiene mucho sentido, ¿no? Luego, como sabéis, los que controláis mucho más que yo, pues en esto de la PCP aparece el concepto del facilitador, ¿no? Sí, pues han creado círculos de apoyo. Los círculos de apoyo aparecen en el modelo organizativo. ¿Me explico? Pero ya no aparecen servicios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el servicio es como, bueno, es el contexto de actividad, ¿no? Por lo tanto, no es relevante. ¿Qué pasa? Tiene que convivir, evidentemente, una organización, el modelo con la gestión, porque si son plazas públicas, pues la administración te financia por plaza, ¿no? Pues centro de día, centro ocupacional, y no te financia por círculos de apoyo, que yo sepa, por lo menos en estos momentos. Entonces, lo que me cuentas me suena fantástico. O sea, tampoco os quiero liar con otros modelos y otras formas de verlo, porque sería, o sea, no nos da el tiempo para todo esto, pero sí, hay entidades muy poquitas, reconozco, de las que yo conozco, ojo, posiblemente haya muchísimas más, pero que hayan cambiado el modelo organizativo, por ejemplo, vinculado a calidad de vida y desde esta mirada tan, desde esta apuesta, pues conozco, nada, dos, me vienen dos a la cabeza, no conozco más. ¿Alguna otra reflexión antes de cerrar? ¿Dos minutitos? ¿Algo que preguntas, dudas? ¿No? Isabel me aparece en primer plano, pero con el micrófono apagado. Vale. Miguel, bueno, perdona. Claro, dime, Elisa. En nuestra ficha, que también partimos de que ya le queremos cambiar el nombre porque es un poco rarillo, al final estamos más en el modelo 1, ¿vale? Con muchas ganas de situarnos en el 2, pero bueno, todavía pues, nos queda camino por recorrer y mucho trabajo, pero bueno. En la norma nos explicaban que teníamos que al final de la ficha incluir a las personas que cumplían con ese puesto, que esto no lo vimos, pero entiendo que tiene que estar, o ya esto ha cambiado. ¿En la norma? ¿En qué norma me hablas? En la ISO, cuando nosotros, bueno, cuando nos explicaron cómo tenía que ser una ficha del requerimiento del puesto de trabajo,
estaba, bueno, pues todas las funciones y luego lo que se exigía, la titulación, lo que era obligatorio, lo que era deseable, otras cosas que podrían ser competencias o no. Y luego la relación de personas que actualmente, bueno, actualmente o no, porque también si ya no están, pues figuraba la fecha de baja de esas personas. A ver, que estaban en esos puestos, quiero decirte. Vale, te voy a contestar políticamente correcto, ¿vale? Porque me apetecería contestarte políticamente muy poco correcto. Políticamente correcto te diré que la norma, no hay ningún punto de la norma que exija que haya una relación de personas que ocupen puestos. No existe como tal. Se habla de la competencia profesional. Entonces, que alguien pida esto es porque le apetece. Bien. Otra cuestión es que yo, en una auditoría de calidad, te vaya a hacer una entrevista, ¿vale? La auditoría, y te pida qué puesto desempeñas. Tú me digas, pues mira, Miguel, soy el coordinador de no sé qué. Digo, vale, pues ahora quiero ver el organigrama y quiero ver este puesto en la organización. Y por tanto, cuáles son tus funciones. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero insisto, la norma no pide esto como tal. O sea, que no es necesario ponerlo, ¿vale? Para nada. ¿Alguien pregunta? Sara, última pregunta. Sara Apadis. Sí, hola, buenas. Aquí hola, Sara. Estamos un montón, estamos Fernando, Amanda, Patricia y yo. ¿Cuánta gente? Sí. Un montón. Entonces, bueno, hemos estado mirando toda la documentación que tenemos aquí, entre todos vamos hablando con lo que tú has estado contando, el organigrama, las condiciones de puesto que tenemos, y nos preguntábamos si fuera posible que nos dijeras de cara a mañana y a las siguientes sesiones, que nos dijeras previamente si hay algún documento que pudiéramos preparar para nosotros aquí dar apoyo a las personas que están participando y puedan ir comprendiendo mejor toda la sesión. Sí. Sí, mira, os cuento, y con esto os contesto, y con esto, aparte me das pie fantástico. Mirad, la siguiente... lo que vamos a hacer es lo siguiente, es decir, hoy no os voy a dejar ninguna documentación, ¿vale? Pero os adelanto que todo lo que estáis viendo, incluso esas capturas que visteis de las DPTs, ¿no? De la más estructurada, la menos, todo eso lo tenéis como documentación, ¿vale? Es decir, todo eso lo vais a tener a partir de mañana. ¿Por qué digo a partir de mañana? Porque fijaros, ¿qué vamos a hacer mañana? Una de las cosas que me quedan como en este primer módulo es acabar alguna cuestión de la DPT, pero me queda mucho el manual de organización interno. Entonces, quiero decir, es algo que creo que es muy, bueno, tengo la sensación de que es muy relevante, ¿no? Que puede generar cierto nivel de debate, ¿no? Entonces, a partir de mañana por la tarde, ¿vale? Yo depositaré la documentación para que ya tengáis accesible casi todo. Digo casi todo porque el PowerPoint completo, o sea, todo, de hecho, lo he hecho mal, he hecho el PowerPoint mal. Y os digo mal, ¿por qué? Porque lo he hecho para que también os sirva como guía burros. Es decir, he metido bastantes informaciones para que con el propio PowerPoint más los documentos que vais a tener, podéis también construir algunas cuestiones. Evidentemente, no vais a poder, o sea, no tengo una herramienta porque no la tengo, no sé hacerla y creo que no existe, de meto cuatro informaciones y me crea el organigrama super cookie que se alinea con mi organización, o sea, eso no es viable, ¿no? Pero formatos de DPTs para que podáis tener ideas y este, el de un puesto ya real hecho, para que también os pueda servir como espejo, estas cosas no las vais a tener, ¿vale? Entonces, mañana empezaréis a tener cosas y el final de todo, será el próximo martes donde ya tendréis toda la documentación, ¿sí? ¿Vale? Pues dejamos aquí, perdonadme que me haya pasado 7 minutos, porque me imagino que tenéis otras cosillas, y nos vemos mañana por la mañana a las 9, ¿os parece? ¿Sí? Pues un placer conoceros, espero que no haya sido muy coñazo. Muchas gracias. Mañana más, pero no mejor. Gracias. Un saludo. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Adiós.